cold water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? ¡Aló! Pim, pim, pim. ¡Aló, aló, aló! ¿Cómo están, chiquititos? Déjenme le bajo un poquito por aquí a la música. Déjenme le bajar un poquito por acá, si no nadie me va a escuchar nada, nadita, nadita. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué onda con ustedes? Un saludito, bienvenidos a todos los que andan por acá llegando. Espero que se encuentren súper, súper bien. Tengo un poco de pena. Tengo un poquito de pena. ¿Cómo ven el cambio de look? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo están? Déjenme los saludo primero y luego ya vemos qué rollo. Luego platicamos, ¿vale? Ay, Dios mío, muchas gracias, Freddy. ¿Cómo estás, guapa? Dice, muchas gracias, me encantas. Gracias, Alberto. Saludos, saluditos. Hey, North Team, how are you? Wow, wow, wow. Wow, 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 dijo el perro. Gracias, hey, North Team. Do you like my new look? Ah. Ojito. Primero ponte de frente, date un paso hasta abajo. ¿Cómo están, amigos? Gracias, gracias a todos los que me están dejando su likecito. Muchas gracias. Hola, Fiona. Ya sabía que me ibas a molestar con eso, pero sabes que no, Toti. Sabes que no, sabes que podrás molestarme, pero sabes que no es así. O bueno, sí es así. Sí soy. ¿Cómo estás, Toti? Gracias por esas 1000 estrellitas. Te las agradezco mucho. Un beso, muchísimas gracias por las estrellitas. Ojito, las 1000. Además, 1000 para molestar. Muchas gracias, José. José Vilchis, por esas 75 estrellas. Te las agradezco también mucho. Gracias a la gente que me anda compartiendo, dejando su likecito. Se les agradece un montón suerte. Igual para ti, mi Luis Ramírez. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya yo tenía... más bien, estaba aburrida, ya tenía muchas ganas de como que algún color en mi vida, porque mi vida es gris y no vale nada la vida no vale nada. No es cierto, no es cierto, yo estoy muy contenta y gracias a la vida, gracias a ustedes que me han dado tanto, pero sí ya estaba aburrida del café porque ya había traído como color café castaño en mi cabello mucho tiempo, luego me puse unas extensiones y como que me hice medio güerita y más o menos cambié. Pero ya me había aburrido y como que necesitaba un poquito... No estoy cerrando ciclos, no estoy... Nada, porque mis amigos me preguntan, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué te cortas el cabello y por qué te pintas? ¿Estás cerrando algún ciclo o qué? Y yo como, no. De hecho, soy súper coyona para ese tipo de cosas, como para cortarme y así. Pero en serio me tenían cansada las extensiones porque luego se hacen bolas. Entonces fui, me las retiré. Le dije, quiero mi cabello más, yo lo tenía como por acá, le dije, quiero como por aquí, no, un poquito más, le dije, por aquí, por donde está mi vacuna, creo que se le pasó la mano, pero estuvo bien, porque creo que se ve bonito, se siente tan bonito y tan fresco, panas, la cámara se ve como muy encendido, porque en la cámara todo se ve más encendido, pero no está tan encendido, en realidad es como un cobrizo, no es rojo tampoco, ni naranja, es un cobrizo. Pero mi hermana dice que... ¿Qué dijiste? ¿Qué digo de qué? De mi cabello.
Que la verdad se te ve cara de culo. Cara de culo. No. Se pareció a Mary Jane y también se parece a la de Scooby-Doo. Yo le dije, no digas mamadas, Mary Jane. No, pero es que en la cámara te ves más diferente, pero de verdad te ves más bonita. Así, ¿no? Mi hermana le encantó, me dijo que me veía muy bonita, que me parecía a Mary Jane. Y yo como que dije, güey, no tengo los ojos verdes o azules o no sé de qué color los tiene. Aparte, no soy tan blanca y así. Pero a la que sí un poquito más, esta, la de Scooby-Doo, ¿cómo se llama? Mira, a ver, vamos a buscarla. Tiene lentes, de hecho. Sí, te parece, así te parece machina la de Scooby-Doo. Sí, a la de Scooby-Doo te creo, pero Mary Jane, no digas mamadas, Mary Jane, o sea, no. Pero me gustó mucho cómo quedó también el corte. Ellos se rifaron mucho, a pesar que yo lo quería más largo, pero... Te lo hubieras cortado más, seguro. No, porque más ya siento que las tías se cortan ya muy cortito, o sea, como que no. Sí, así, lo siento corto. O sea, ven, asómate. No, es que mi hermana, igual me inspiré en mi hermana, porque es que ella se lo cortó hace como... ¿Cuánto tiempo te lo cortaste? Que me veo tristísima. No, te ves bonita. Así, o sea, volteate de perfil. ¿Cuánto tiempo te lo...? Así, viendo hacia la cámara, pero... No, tonta. Así, no. Así, pero volteate hacia mí. Ella se lo cortó hace como... Ya tiene como un año, ¿no? Medio año. Como medio año. Y dije, wow, qué bonito se te mira. Y entonces las dos tenemos como cara de papa. O sea, cara así. Y le dije, oye, ¿crees que a mí se me vería bien? Pero a mí nunca me han gustado. Porque ella sí, tú lo tienes más corto. Y no me gusta así, más corto. ¿Cómo? Porque es de tía, así sí. Parece de tía. Es que sí o no que las tías se cortan así. ¿Domelipa es una tía? Ah, no, Domelipa es la única que no es tía. Pero de ahí en fuera todas son tías los que se cortan, no, ¿es cierto? No, pero bueno, el cuento es que dije, bueno, me lo voy a probar. Yo lo quería más acá, me lo dejó más corto, pero dije, está bien. Hoy. El lugar a donde vamos, ¿verdad? ¿Qué se me rifan? Sí. Con el color, wow, amigos, se rifan con los cortes, con el color y todo. Dejé de ir con Connie porque yo... Porque aquí podemos mostrar que le ha yo hecho iba con una señora aquí de por donde... ¿Me puedes mandar la foto de cómo le cortaron? De por donde yo vivo, amigos, pero me gustaba, antes me gustaba. Es muy buena onda la doñita y todo, pero sí como que ya no. O sea, para hacerte un color chido y algo bien, sí tienes que ir a un lugar bien. Mira, yo soy la de Scooby-Doo, la otra que tiene el pelo como... ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira, me falta... Ahorita... Aquí, ponte los lentes, ponte los lentes. Hay que hacer, nada más que ya tienes cabello más largo. Miren, sí somos, ponte, agáchate. No mames, me veo tristísima con somos, lentes. Mi hermana y yo. Ahí está, tu corte. Hola, Fashita, qué bella te ves. Su corte de mi hermana de acá, el de acá. Es el corte de mi hay hermana. Que hacerlo, hay que hacerlo. Lo vamos a hacer, nada más que ya lo tiene oscuro. Pero aquí está mi hermana y aquí estoy yo, amigos. ¡Ay, sí somos! Y bueno, pues como que yo dije, vale, se ve, me inspiré en ti, que quede claro. Me inspiré en ti porque la verdad si hubiera sido por otra cosa, no. Porque en mi vida yo de que, o sea, yo siempre es largo. Entonces me inspiré en mi hermana, que dije, qué bonita que se mira. Y... El color ya yo me lo quería hacer desde hace mucho tiempo. Bueno, hablando de que tienes muchas personas, les invito a que me sigan en Instagram. Sigan a mi hermana en su página, por aquí ella hace streams también. Ey, sigan a mi hermana por aquí en su página, ahorita les pongo cuál es su página de ella para que vayan a seguirla y le dejen su follow y ella también hace streams y así. El color me lo quería hacer de que hace un año, pero no me lo hice ya después por un par de cosas y ya no, dije no, bueno, ya después. Entonces es como un, ¿cómo se le dice este tipo de colores? Cobrizo. Acá en la cámara se ve como más naranja, ¿no, Regi? Pero sí. En la vida real no está tan naranja. Se ve más rojo ahí, más fuerte. Como más rojo, como si lo tuviera rojo, pero no es rojo, ¿eh? Ah. Pero pues estoy feliz con el resultado, así que me gustó mucho. Y lo más padre es que ya lo traigo clarito. Entonces ya después, si ustedes me dicen, oye, póntelo un poco verde, un poco azul o así, lo voy a poder, o sea, lo voy a poder ir cambiando. Y eso es lo más cool de todo. Entonces, como ven... ¿Les gustó? A ver, los voy a leer porque siento que no he leído nada. A ver, Kraken, gracias por las 110 estrellas. Dice que bella te ves. Gracias, mi Kraken precioso. Te agradezco mucho esas 110 estrellas. Y a González López también. Te estás pasando, dice. Te estás pasando, Ferchita. Bendiciones, la Pepo. Y a Toti que dice por acá. Eres Fiona, no miento. Fiona Buchona, ¿no? La que sale en el meme y con sus bolsas Gucci. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué dice por acá también? ¿Me invitas? Soy Titan. Ah, Free Fire, sí, claro. Ahorita le vamos a dar, por supuesto que sí. Igual me gusta cómo se ve así, como para atrás y como así.
Se ve lindo también. Y no se ve tan... Miren, ese es como el color más real, así. Es como un color cobricito, medio... Pero ni naranja ni rojo. O sea, así cobrizón. Pero también así de frente. Luego siento como que tengo peluca. De que quedó tan bonito y brillosito y así. Porque igual mis puntas ya estaban hechas un mierda. Estaban hechas mierda. Entonces ya no se veía tan bonito. Y luego siento como que traigo peluca, no sé, así me siento. Voy a poder hacer muchos cosplays muy chidos que ya vi con este color de cabello. ¡Ah! Estoy emocionada, de hecho el que me había estado pidiendo hablar de como de que Spider-Man y así, lo voy a poder hacer. Y entonces, bueno, más bien como de ella, ¿no? Como si fuera la Mary Jane, pero bueno, no me parezco Mary Jane. Mi hermana dijo, pero obvio no. Muchas gracias, Mario, por esas 200 estrellas, mi amor precioso. Mando un besote para ti, muchas gracias. Y se por acá la gentecita, un beso, my love. Mi senpai, Aurelito, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Eres el cuadro que necesito en mi habitación. ¿Pintar o cómo? Yo siempre he querido que me pinten así. De que yo esté acostada así, así, así. Acostada yo así, así totalmente sin nada, y que me pinte alguien. Ah, y ahorita, yo soy pintor, ahorita todo el mundo, yo, fíjate que yo hago cuadros. Pero sí, algún día lo voy a hacer, así como acostada así, sin nada, en pelotas, como Dios trajo al mundo, y así. A ver, ¿qué dice por acá? Cásate conmigo, dice Norten, I love you. Mua. ¿Qué dice más el chatcito? A ver, ¿cómo lo vieron? Sinceramente, ¿les gusta? No tiene por qué gustarles, lo importante es que me guste a mí. Pero si les gusta, pues qué bonito. Si no les gusta, pues, ¿qué les digo? A mí sí me gustó. A ver, vamos a ver. Déjenme ver qué dice el chat. Hola, Loro. ¿Cómo estás? Saluditos. ¿Vas a hacer salas? Sí, ahorita voy a estar haciendo unas salitas. De hecho, voy a estar unas 3 horitas en directo por acá con ustedes, ¿vale? Hola, Luis. Hola, George. ¿Ese lunar es real? ¿Simón? Claro que sí. Ni modo que me lo pinte, ¿o qué? Luego piensan que es una mosca, una cucaracha, por ahí piensan. Pero no, es un lunar real, real. Los voy a leer a ver qué opinan del nuevo look, ¿va? Vamos a ver qué dice por aquí. Se ve muy hermosa, combina con tu sonrisa, dice Looking Sanity. A ver, por acá, déjame ver. Dice por aquí, saludos hasta Honduras. ¿Cómo estás? Hasta Texas. ¡Mua! Besote también por allá. ¿Y qué más? Dice qué hermosa que estás. Muchas gracias. A ver, ¿qué dice por acá? Te ves hermosa con lo que te pongas. Chulada, muchas gracias. Es que sí, ya me había aburrido mucho el café. O sea, a pesar de que era como con güerito, pero ya en la cámara ya me veía como tristísima. O sea, como que los colores oscuros, no sé, ya no, ya quería algo así que le diera más color a mi cara, a mi vida. Y mi hermana dice que pues me veo como más joven también, como más, como chico, como si fuera este así de que... Apenas fui a una fiesta en diciembre y habían puros chicos de que no les miento, 17, 18, 19, 20. No había gente más grande que esa edad. Y todos traían colores así, como tipo de este color. Y yo de que, ay, y ahí fue donde como que dije, ay, tengo ganas de pintarme de que como que otro color. Y mi hermana me dijo, pues sí, sí te ves de que más chica. Y no sé qué, yo, vaya, hemos matado 2 pájaros de un tiro. ¿Cuántas estrellas se apagas directo? Ojito, 50,000, porque hoy no he estado haciendo muchos directos, así que hoy sí quiero hacer buen directo. Y si quieres apagármelo, tienes que dar 50,000. Así nomás, para que te cueste. El que quiera azul celeste, que le cueste. Y ahorita manda las 50,000 yo, con cara de payaso, quede. A ver, Giselle Montes, que me parezca Giselle Montes, no, hombre. Ya me han dicho, pero no creo. O sea, no creo. Aparte, ella no tiene look así, ¿o sí? Juki, ¿te gustó? ¿Cómo estás, mi Juquilita? Linda estás. Te estoy viendo desde San Pedro. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 20. Ajá. Y mi hermana tiene 15. Sí, yo tengo 15. Ajá. Por cierto, quería hacerles una recomendación a Sin Sanity. A ver, Regi, ven tantito antes que se me olvide. Es que, un día bien, al otro mal. Ajá. Espérame, nomás les quiero enseñar algo rápido antes de que se me vaya a olvidar. Rapidísimo, algo. Ay, la música. Chicos, por aquí está la página de mi hermana para que vayan, por favor, a seguirla a los que quieran. Ella se llama Reyes, en su página Reyesos. Y ella hace stream también, ¿vale? Por aquí está mi hermana. No. ¿Cómo se llama la de Scooby-Doo? No me acuerdo yo sus soy, nombres. Es que no sé sus nombres de las de Scooby-Doo, pero ahí está su página. Mira, a mí me pareció como ya estaba de largo. Sí, ya estaba muy feo. Mi hermana también, ven, nomás asómate de perfil. No, pero así viéndome hacia mí. A ella también le cortaron su cabello porque ya lo tenía como desparejo. Y ya se lo dejaron bien bonito. Nomás que ya lo tiene súper negro, color así oscuro.
oscuro o obscuro. Oli, Pablo, ¿cómo estás? Saluditos, Josué. Qué hermosas, dice, muchísimas gracias. Hey, Luke, ¿cómo estás, Luke? Gracias por esas 20 estrellas y también a mi Mario Vinicio por todas esas estrellas que ha enviado. Se te agradece mucho, mi Mario. Oli, Pablo. Ándale, tú eres Daphne, yo soy Daphne y tú eres Vilma. Ajá, yo sí, yo soy Daphne y Vilma, sí somos. Vamos a hacer un cosplay, ¿va? Sí. ¿Sí o no? Nada más que Daphne tiene el cabello largo, como que así, como larguito hasta acá. Yo, pero lo podría hacer, echármelo para atrás, ponerme la diademita de Daphne y tú con Vilma y te pones los lentes. Sí, hay que hacerlo, a ver si mañana nos vestimos y lo hacemos, ¿va? Sí. Bueno, mi gentecita, pues espero que sí les haya gustado mucho mi look. A mí me gustó, estoy contenta, estoy feliz. Y pues no se olviden dejarme, por favor, su likecito, su corazón. Por favor, píquenle mucho en las reacciones, me ayuda mucho si me reaccionan. Si me dejan su me gusta, me encanta. Y si me comparten la transmisión, me ayuda aún más, ¿vale? Por favor, déjenme ahí. ¿Cómo lo viste, Vlade? ¿Te gustó? Tú tenías curiosidad de verme, pues, con el cabello corto. A ver, Vlade. A lo mejor, y saben, fue un cambio muy drástico de look, porque no solo es como que me lo haya cortado ya, o no solo es como que me lo haya pintado ya, sino que fue de que me lo corté y me lo pinté. Yo de que soy bien coyona para eso, no sé qué me pasó ahora. Ando fresca, panas, ando fresca, no sé qué me pasó, yo siempre tengo miedo de que, ay no, esto no, el otro no, pero ahora no me importó. Ojito, eso quiere decir que va a ser un gran año, siento yo, siento, no sé. Sin miedo, sin nada. El que tenga miedo a morir, que no nazca. ¿Sí o no? ¿Cómo lo viste, Vlade, sinceramente? Hola, Franklin. Marcos no está, no ha llegado por acá. Súper bella. Dice, muchas gracias. Diablo, señorita. A ver, ¿qué más dice por acá? Una vueltecita. Ojito, las vueltas se desbloquean con 1000 estrellas. Jijijija. Jijijija. Súper bella. Dice, ¿antoja? Uy, ya antojaron. Uy, antojaron, XD. Pues no está tan corto como creí, pero está bien, a mí sí me gustó. No, ya te dije, Vlade, que tan corto no. Bueno, tarea FK por ratos, ya voy de regreso a Puebla, te veo en la noche. Vale, Toti, con cuidado, ¿ok? Ah, que viniste a Ciudad, ¿verdad? Ciudad de México. Bueno, que Dios te bendiga, Toti, nos vemos en la noche. Te quiero, gracias por todas las estrellitas. Sí, Vlade, tan cortito no, porque no sé, siento que tan corto como que no va. Yo te dije que más o menos, pero sí es corto a comparación de como yo lo... Mi pantalón, todo guango. A comparación de como usted habla de que hasta acá, y con las extensiones hasta la nalga, mira eso. O sea, cortito está. Que sí parece que tengo peluca. Así me miro luego en el espejo y siento de que sí traigo peluca, ¿sí o no? Ay, Dios mío. Pero eso está bien, porque eso quiere decir de que se ve bonito. Los cabellos de peluca son muy lindos. Son nutridos, brillositos y tal, ¿no? Entonces, sí. Nada más que mis amigos, hace rato vi un amigo en la calle y no me reconoció. Yo le dije adiós, así como que me hizo así. Y luego dijo, ay, adiós. Igual no me había bañado, ¿no? Salí con los pelos así igual. Pero sí, muy seguramente los amigos siempre, siempre molestan a uno. Dice mi mamá que pareces muñequita, dice, ¿en serio? Mi mamá me dijo lo mismo. Mi mamá me dijo, oye, Fer, porque ayer yo traía como un suétercito. Ah, pues el suétercito rosa, sí, hice stream con él. Suétercito rosa, que me hace ver como así muy flaquita. Y como este pantalón me queda guango, pues igual me hace ver como la cintura más chiquita. Entonces así como que guango. Y luego salí de la estética con el cabello así. Y mi mamá me dijo, oye, Fer, ahora sí pareces muñeca. Y yo le dije, sí, me dijo, sí, pareces muñeca, con ese color de cabello, y que estás así, todo como flaquita, y yo dije, ay, chis, no sé si eso será un cumplido, es bueno o malo, porque muñeca, ¿será porque llena de puro plástico? Cuando te dicen Barbie, ay, pero te dicen Barbie porque eres de puro plástico. No, hombre, no, espero que no, yo creo que tu mami no, ¿verdad? No lo dijo por eso. Ay, Dios, te miras bien hermosa, corazón. Muchas gracias. Pues vamos a jugar. Ya fue mucho bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Ya, por fin estoy feliz. Desde hace un año yo quería este color de cabello, amigos. Nomás que lo pospuse. Ya fue como que dije, bueno, pues ya será después. Miren, Dani me mandó un mensajito. Me mandó la foto que subí a Twitter. Subí esta foto a Twitter.
Y ya Dani me mandó un mensajito de que, wow, y ya le dije, ay, fui con los chicos que me recomendaste, no sé qué, porque de hecho me hicieron, unos amigos de Dani son los que me hicieron el look, y pues ellos son geniales con el color, me dijo el chico, me dijo, él es un especialista en el color que tú le traigas, el que desees, él te lo hace. Y yo entré y me dijo, ay, wow. Y le dije a Dani, ay, amiga, fui con los chicos que me recomendaste, y así dijo, quedaste hermosa. Déjenle, digo, gracias, bebé. Gracias, bebé. Ahí está. Y bueno, pues voy a ir entrando por acá al juego, ¿vale? Ahí vamos entrando. Si quieren, luego se los recomiendo. Voy a subir unas historias del lugar en donde me lo hice. Por si alguno, bueno, los que son de Ciudad de México, por si alguno de ustedes quieren como que ir, sí se los súper recomiendo. Porque tal cual yo le. Miren, yo le vi. A lo mejor yo no estoy tan bonita como esta chica, ¿verdad? Que les voy a enseñar. Porque siento que las pelirrojas son, pues, naturales. Son muy Pero no tienes bonitas. pantalones. ¿Verdad? Las pelirrojas naturales son muy bonitas, Sí. como pecositas y así. ¿Tienes Y pantalones? bueno, yo no, ella, esta chica, no sé si sea, pero yo más o menos lo No, quería no es. así. No, no, no es, pero pues Por está su como que, raíz. pero siento que está muy bonita, ¿no? Entonces como Ve que... sus raíces. Tiene los mismos que tú, los mismos como degradados, Sí, así ¿verdad? natural. Pero bueno, a lo que voy es que ella como que está muy bonita, pero así tal cual ese color me lo dejaron, nomás que en la cámara se ve un poco como diferente. Chingado, no se ve, no sé por qué. A ver, esperen un momento. Este sí tengo un pantalón por ahí, pero... ¿Por qué no se mira, Regina? Ayuda, Juan Calo Chupapija. Espérenme, captura de pantalla. Ahí está ya. O sea, en la cámara se me ve un poquito diferente, ¿eh? Pero en persona se me ve igual que ella, el color. Y no, es que en la cámara se ven iguales los colores, ¿ya viste? Sí, bueno, sí se ve un Y poquito, ve ¿no? la foto, ve la cámara, Ah, sí, ¿ya cierto. viste? Bueno, pues sí me lo dejaron, más que ella, pues es más bonita, ¿eh? Pero sí me lo dejaron así. Ya después voy a ir como por otros colores que también he querido desde hace mucho, como por ejemplo, que será el que les había dicho que está muy cool. A ver, no sé, pues otros. Hay otros que están cool, que están insanity también. Por ejemplo, me gustaría algo así como bichota. ¿Han visto Karol G así bichota? Pues algo así podría ser. No sé, pueden ser ya diferentes colores después, más adelante. Pero pues sí. A ver qué dice por acá la preciosa Ola Ulises. ¿Cómo estás? Saluditos. Luego les pongo en Instagram donde me lo hice por si a alguien le interesa irse a hacer algo de color. Va que va. Ya mientras voy entrando por acá a los Free Fryers porque ya estamos ready para darle. Voy a hacer hoy de todo. Voy a jugar, voy a hacer salitas y de todo un poquito, ¿vale? De todo un poco vamos a hacer. A ver, déjeme acomodar nada más en la cámara un poquito porque siento que está re chueca. Vamos a abrirle un poquito más toma acá. Y cerramos toma aquí. Ahí está. Ahí me ven bien. Sí, ¿no? Ahí nos vemos bien, yo creo. Como que corta te ves más delgada, dice mi Bladerich. Yo creo. No es broma. Sí, Vlade, ¿tú por qué crees que sí me animé un poco? Aparte de que ya estaba harta de largo y todo, aparte de que ya viene el calor, ahorita termina enero, ya estamos por terminar, empieza febrero, marzo y viene el calor, entonces eso es fresco, pana, muy fresco. Me di el gusto en diciembre de traer pelaza hasta acá, hasta las nalgas y pues ya me había aburrido. Es muy difícil estarlo peinando, en serio, es horrible. Por eso a veces solo salía literal con un chongo y ya. Y pues así, ya rápido. Pero fíjate que cuando vi a mi hermana, que ella tiene, tenemos la cara de papa. O sea, somos de que señora cara de papa. Ambas tenemos cara como redondita de papa. Mi hermana igual. Entonces, en cuanto yo vi que mi hermana se le afiló tanto la cara, dije, wow. Y ella se hizo el corte así, dije, no, hombre. Entonces, como que sí, siento que igual a mí me hizo el ¿cómo se llama? Y ya se me despeinó. Ayer me lo habían peinado bien bonito. O sea, sí me dijeron que no me lo mojaran unos 3 días. Pero ya se me despeinó un poco. Ah, pues sí vieron la historia que subió mi hermana ayer, ¿no? Donde dijo que que así de perfil como estaba me parecía la Mary Jane. No, hombre, ni un brillo. Ay, obvio que no. Te es hermosa, muchas gracias, Jerry. A ver, acá voy a. Creo que me había llegado algo de Garena, pero no sé. Ojito, nuevos aspectos Squad Beats, así se llaman. Nuevos aspectos Squad Beats. Ojito. No sé si hacerlo ahorita o hacerlo en la noche para un video. Se me hace que lo voy a hacer en un video, amigos, porque necesito subir unos videos aquí en Free Fire. Perdón, aquí en Facebook. Entonces voy a dejarlo para un video. Y, o será que lo hago ahora mismo y pues saco el video de aquí. Déjenme ver. Se me hace que voy a hacer el video ya mismo. Voy a grabar rápido un videito chiquito, ¿va? Vamos a ver. Sí. Y creo que después voy a poder, les puedo dar, sí, déjenme ver, sí.
Ok, voy a grabar rapidísimo un video y empezamos, ¿va? 3, 2, 1. Hola, amiguitos de Facebook, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy Ferchita y bueno, sí, soy Ferchita, solo que traigo un nuevo look. Espero que les guste mucho. Si es que les guste, revienten por ahí los corazoncitos, las manitas arriba. Y el día de hoy les traigo un video que Garenita nos acaba de enviar unos nuevos aspectos. Entonces, vamos a ver qué rollo con el pollo. Vamos a ver qué es lo que es por aquí. Vamos a obtener todo. Ojito, abrir. ¡Ojo! Ok, abrir. Ok. ¿Y esto qué es, amigo? Está muy insanity. Me encanta que hay mucho color. Justo como ando yo así llena de color, amigos. Así mismo está acá. ¿Qué es lo que veo? A ver, espérense un momentito porque nos vamos a ir. ¿Por qué no me aparece como que...? A ver, déjenme ver. Sí, me quedo con moco. Pero vámonos al inventario. ¿Qué es lo nuevo? Ojito. Miren qué lindo, esos colores de que morado y ese color verdecito ahí. A ver, vale, esa es la cabellera por ahora. Vamos a ver por aquí qué es otra cosita. Había nueva por acá, el cabello ya está en ropa. Ok, los lentes, vamos a ver las gafas nuevas, cuáles son o qué es lo que... Espérenme un momentito porque aquí como que no me está apareciendo. A ver, la cara es esta. O esta, ay, qué bonita, me encanta más así, como que colores más claritos, me gusta más. A ver, vamos a ver, entonces más por acá abajito tenemos, ay, qué bonito, ¿esto qué es, amigo? Mira aquí, wow, qué flow, qué facha, amigo, me encanta. Hola, madre, este me gusta más, está más coquetón, está más insano ese, vamos a dejarnos ese. Y entonces este no es su conjunto, me encanta, está muy bonito, amigos, ¿es este el conjunto? ¡Wow! ¡Qué padre está! Yo lo quiero, amigos. Bueno, ahí está. Ahora vamos a ponerle por abajo los zapatos. Son estas botas. ¡Wow! Me compré unas botas parecidas a esas. Se las voy a enseñar luego. Luego voy a hacer un video de que probándome ropita, porque me he comprado varias cositas estos últimos días. Y voy a hacer un video probándome ropa así como estilo fachera del Free Fire. Unas botas me compré que se parecen a esas. Ok, entonces sí, porque estas son del otro traje. Vamos a dejarnos esas. Y luego, ¿qué más por acá? Tenemos un emote, ojito, ¿cómo así que un emote? A ver, vamos a ver lo cuál es. ¡Wow! ¡No te mames! ¡Te mamaste, Garenita! ¡Wow, qué bonito eso! ¡No manches! Está cool, ¿eh? Hay veces que sacan unas cosas que tú dices como... Pero este está muy cool, no manches. Y creo que me mandaron ropa de hombre también. Creo que ese lo voy a dejar para otro videito. Pero mientras aquí les muestro lo que me enviaron de mujer. Y pues no manches, está súper cool. Déjame nomás, me lo voy a equipar por acá. Vamos a quitar, ¿qué será? Yo creo que me voy a quitar... Vamos a ver, vamos a ver. Híjole, híjole, híjole. Me voy a quitar... No sé cuál quitarme. Me voy a quitar este sin equipar. Vamos a ponerle este. Y vamos a equiparnos el nuevo, que es este. ¡Wow! Ahí está, equipado. Y por último, ¿qué otra cosita me enviaron por acá? Vamos a ver. Ya, ok. Muy bien. Pues ahí está. ¿Qué tal? ¡Wow! Ojito. ¿Cuál es el nuevo? ¿Ese? Pepa y agua palace. Todo el mundo es patilla en la disco. No, pues sí, estuvo muy guapo, amigos. Y después como que combinándolo igual con otra ropa, igual quedaría genial. Pero mientras me lo voy a dejar así como que el traje completo. Ok, chicos, voy a estar subiéndoles el de hombre el día de mañana, yo creo. Hoy subo el de mujer y mañana subo el de hombre. Y obviamente que no se pierdan mis streams, porque voy a estarles regalando estos nuevos aspectos y nuevos emotes y todo eso, ¿vale? Gracias por haber visto este video, les mando un súper súper abrazo y un besito. ¡Mua! Ya. Bien, quedó un video y aparte, bueno, estoy en stream, obviamente que les estoy mostrando a ustedes, obviamente a ustedes tuvieron aquí la primicia de verlo en vivo, pero sí que está muy guapo, amigos. ¿Cuál le gustó más, este o el otro? A ver, vamos a ver el otro que está, el otro cuál es, déjenme ver, es la misma cabellera creo, nada más lo que cambia es como que la ropilla. Vamos a ver dónde está la otra ropilla. Era como una de que de peluchito, ¿no? Chingados, lo perdí. ¿Es esta, no? ¿La nueva? No. Jijijija. ¿Cuál era la nueva? Changos. Ah, es esta, ¿no?
¿Es esta? No. No, ¿cuál era entonces? Ya me perdí, ya no sé cuál era la otra nueva. Bueno, aquí, ahorita lo voy a dejar así tal cual. Al ratito me cambio con la otra. Amigos, lo más probable es que yo les voy a estar, regalando estas skins a ustedes. De hecho, sí, voy a estarles regalando estas skins. En la noche vamos a hacer yo creo que la rifa de estas skins para los que quieran participar. Obviamente les interesa más la de hombre, me imagino. Me imagino que quieren más los de hombre. Pero no los voy a abrir ahorita porque necesito grabarlo para un video, ¿va? Pero mientras, a ver, armas, también me mandaron algo. Ay, chiste, las armas no las vi. ¿Qué fue, amigos? ¿Qué hay de nuevo por aquí? Es de Enauge. No, no, esta siempre me aparece, siempre. Y por más que ya la veo, siempre, siempre me aparece. ¿Por qué será, eh? ¿Por qué siempre voy y la miro? Y a la mera hora es la misma de siempre. No sé por qué no se deja como que de mostrar. No sé, está raro. Pues bueno, ahí está, amigos. Ya está. Voy a generar un codiguito. Ahorita vamos a estar jugando. Luego les voy a estar haciendo salitas también. Yo creo que ahorita voy a estar rifando diamantes. Porque ya es medio. Ya para el pase, ya estamos fin de mes. Más bien rifaré pase élite nuevo, pero del mes de febrero. Ahorita ya no tiene mucho chiste, ¿saben? Mejor recarga de diamantes. Igual y les interesa. Igual y les sirve. Me sirve una recarguita de diamantes, ¿no? ¿Cómo ven? Hola, soy Titán, ¿me invitas? Bebecito Joel, ¿cómo estás? Hola, hola. Pues si quieres, puedes como. Me siento, ¿saben cómo me sentía ahorita? Como las de la intuición. La canción de Shakira, ven que saca como en su video musical de las de la intuición. Y así aparecen, como que con las morras de este color de cabello, así como las de la intuición. Si ¿Sí saben cuál o no? Así me sentía ahorita. De la. Como bien loba. Bien loba. Bien perra. Bien perra. Ay, Dios, hola Marcos. Llegas re tarde, no manches. Saludos, Charlies. Mi Vlad, entonces sí te gustó. Héctor Jara, te ves hermosa, Fer, dice muchas gracias. Y gracias a Josué García también por las 75 estrellas. Qué bonito pelo, dice gracias, mi amor. ¿Nunca has visto el video de las de la intuición? Nada más que esa. Las de la intuición. Esa, creo que las tienen morado. Las de la intuición. Ah, sí, mira, mira, mira. Es como cabello morado, chécate. Pero así me sentía ahorita. Oh, no. No puede ser. Hay un anuncio, pero chéquense. ¡Ojo! Así me sentía ahorita. Así. Ay, no. Bueno, déjenme regresar a la musiquita. Ahí está la musiquita. ¿Ahí la escuchan bien o no? Hola, saludos, saluditos. Hola, hola, ¿cómo estás? Dice por acá, ay, Marcos Fajiblade. Está saludando mi norte. Salúdenlo por ahí. Alex King, se ve bonito tu look. Dice muchas gracias, mi Alex. Te agradezco. Pues vamos a empezar a darle porque luego haré salitas para ustedes. ¿Pa? Voy a empezar a darle cámara. Hoy es el cumpleaños de Marcos. ¡Sí, es cierto! ¡Feliz cumpleaños, Marcos! Ahorita te voy a poner tus respectivas mañanitas. Pero sí que te las pongo, ¿eh? Porque luego se me olvida y ya no las pongo. Las respectivas mañanitas. Y aparte te voy a poner tu zinc. Te voy a hacer un zinc así, digamos, con el nuevo look. ¿Te haya gustado o no? Pues F. Te toca zinc así con el look. Feliz cumple, Marcos. De regalo no me has dicho que quieres. ¿Por qué no empieza la partida? Lo que pasa es que, ¿saben qué? Creo que alguien lo está cancelando. ¿Qué está pasando, amigo?
Dale ready, hack, si no te voy a sacar, amigos. Ahí está el código, únanse otro, pero que le den ready, porque si no, no podemos empezar. Por favor, si pueden unirse, los agradecería mucho que se unan, pero que le den ya. Denle ya, por favor, rapidito. Ahí está el código, a ver, se los dicto. Si no lo alcanzan a ver, es 4968058. Ese es el código, ¿vale? Si ¿Sí te gustó? Si ¿Sí te gustó? Jijijijija. Ya nomás falta parroquear la completa, la que les dije que me iba a poner. A ver si puedo ir hoy o mañana a abrirme aquí la de... Ya ven que les dije que vi en TikTok con una pieza de corazoncito bien bonito. Entonces me voy a abrir aquí la perfo parroquearla. Yo creo que ahora sí queda muy bien como por el look y todo eso. Queda bien parroquearlo. Ahora sí vamos a darle. Tengo ambos sentimientos que empieza la acción. De regalo quiero el cinto de fe. De hecho, ya lo tengo, o sea, te lo iba a enviar. ¿No quieres otra cosa? De regalito. Yo ahí lo decía en serio, como algo, por ejemplo, un pase. Algo que no tenga yo que ir a enviártelo a tu casa, porque tú sabes que no lo haría, porque soy muy floja para esas cosas. Pero un pase en Clash Royale, diamantes de Free Fire, ¿cómo se llama? No sé, cositas así podría ser. O si tienes una como waitlist, o cómo se le puede decir, cómo se le dice eso. También es buena idea, si tienes una, me dices y algo que quieras de ahí escojo y te llega. Lo que estaba pensando ya hacerlo con sus cumpleaños, así cada que mis mods, o sea, con mis mods, no puedo hacerlo con todo el mundo, ¿verdad? Mi gente, yo quisiera, pero no se puede con todo el mundo. Pero aunque sea cuando cumplan mis mods o la gente más allegadita a mí aquí del stream, los que sean más allegados de mí, mandarles algo de que me pongan ahí su lista de lo que les gusta, lo que quieren, y ya al fin tienen sus direcciones. Y ya yo les puedo mandar algo que quieran. Lo estaba pensando, el pase élite. No, pero es que él sí juega Clash Royale, entonces igual quiere un pase de Clash Royale, podría ser también buena opción. Hoy siento medio apendejado mi celular. Ya me voy a poner mis lentes porque si no, no miro nada. A ver si no me veo un poquito más como... A ver cómo se me miran los lentes. No sé si se me vean bien con este color de cabello. Tengo ambos sentimientos. ¡Chin! Espérenme, amigos. ¡Chingado! Se quedó trabado. Los voy a random. ¿Cómo le hago para ser mod? Hola, Michelle. Saluditos, Hugo Ríos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¡Qué bonita cadena! ¿Dónde la compraste? Esa la compré en Cancún. Está bien bonita, nunca la usé. Si quieres te la regalo. A ver, pruébatela. Es que la iba a usar en los Free Fire Awards, pero a la mera hora ya no me gustó cómo se veía y no la usé. Y ahí está, si quieres te la regalo, sí está muy bonita. La compré en fui con Dani y entramos creo que en Pull&Bear, ahí la compramos creo. Ahí fue donde compré. Dice, te amo bebecita, bebecita, oíte bebecita, real hasta la muerte. Yo también a ti, bebecito, muchas gracias. Ay, Regina, sí me veo bien aquí, como bien tryhard con ese look. Ay, me estoy bien. Hermosa. ¿Eh? Estás bien hermosa. Ay, sí me gustó mucho, la verdad. Sí, la verdad me encantó. Francamente, sí me veo bien. Un chirungonga. Sí, la verdad. Sí, rifó. 10 de 10. Hola, Seba, ¿cómo estás? Un saludito. Yo bien, estoy bien, estamos bien. Sobran los billetes de 100. Ay, qué emocionante. No, ¿qué fue eso? Ni un brillo, andamos manquísimos. Dice Marcos por acá, ve el pase de Clash, estaría bien, nomás que todavía falta para que se acabe la season. En cuanto acabe, me dices si te regalo de cumpleaños el otro. Y bueno, el sync te lo tengo que mandar ya, sí o sí, a ti, a Vlade y a Toti. Mande, dime. ¿Imaginas que no, que no alcancemos? ¿Que Vlade qué? Que no alcancemos boleto. No, andamos viendo lo del palco porque Mau me dijo que él tiene varios amigos, igual y ya le digo a Toti que si queremos el palco. ¿Tú irías, Marcos? ¿Vlade, irían ustedes o en él? No les gusta, ¿verdad? No, a Vlade no, pero a Marcos creo que sí. Me gusta Bad Bunny. Porque me puso, ay, con lo de Metallica y ni con canción de reggaetón. Y me puse, pícatelo. Que te chupe un huevo. Así dicen los españoles, ¿no? Me encanta su bebecita, dice muchas gracias, bebecita. Oíte, primera muchísimas sangre. Gracias. Hola, mi Jordi, José García, mandame un beso. Le digo que, ¡ay! ¡Madre mía! No tengo por ir el look. Queda bien pegadita, ¿no? ¿Fernanda? No, ay, no, Regina, nos están dando una paliza. Queda pegadita esta, ¿no? Ah, no mames. O es pulsera, tonta.
Ah, sí, ya me acordé que por eso no la usé. ¿Por qué no te quedaba? Porque era, o sea, creo que es como para colgarla en tu bolsa nomás así. Porque tiene esta cosa sí. aquí. ¿Ya viste? Es como para colgarla no, en alguna. Ni siquiera se puede amarrar. Ni siquiera sé qué es. Ya me acordé que por eso no la usé, porque ni sabía hacer, no sabía ni no, siquiera. Ah, ya sé. Ah, es como para ponerla aquí así y que se vea así. ¿Y esto no se puede pegar? De hecho, se vería muy cagado. Es un anillo, mira. Es un anillo. Investiga qué es. Es un anillo largo. O a lo mejor es una pulsera, pero lo tienes que poner doble. Hola, guapa, hola. ¿Qué puede ser? ¿Cómo estás, Jaime? Un saludito. A lo mejor ya les pagan los tenis. Abrazalitas con... No, hombre. Regina, no me distraigas más, que me están dando durísimo. A lo mejor y sí... No, a lo mejor sí voy a hacer salas con premios, bebecitos. ¿Qué pantalón te pusiste? ¿El guanguito? No sé. Es un guanguito. Se te ve bonito. Se ve cool. Dime, Zeta. Dicen por acá. ¿A poco que no viste el TikTok, lo que te puse en Instagram? Sí me gusta, pero soy humilde. Apenas junté para los 3 días de él. Y dice, sí. Ah, soy humilde, dice. Mira, no por no tener... Ay, no. Vi una frase que decía, no porque no tengas dinero, se quiere decir que seas humilde. Ya sabemos, pero él así dice. No, pero no es humilde. Oye, Marcos, pero tienes de aquí a diciembre para juntar lo que juntes y lo demás te pongo una partecilla yo. ¿Quién iría? No, hice 120 de daño, amigos. Este pelo me puso manca. ¿Quién iría? Este look me puso muy manca. Tú, Osmar, yo, nada más. Porque no le gusta a nadie más. No sé si no hubiera, pero no creo porque no le gustaba mucho. Y de nosotros ya, nada más. Y Mau, y no sé. Siento que Nubi nada más va a querer ir por morro. Por morbo, a lo mejor, puede ser. Hola, Morela, Pablo de los Valladigans. Pablo de los Valladigans. ¿Quién más iría? Todos unidos, Valladigans. Ah, estaba chido los Valladigans. A mí sí me gustaban. Estaban muy chidos. Estaban muy chidos. ¿Sabes? Había uno que también estaba bien chido, pero casi nadie lo conocía. Amigos, vamos a jugar otra. Les daré otra oportunidad. Las bananas en pijama. ¿Ya viste el nuevo trajecito que llegó? Ya lo había visto. Está yo. Muy guapo. No lo abrí, pero ya lo había visto. Mira esto, mira esto. Chécate esto. Ya había visto también todo eso. Go. Está pero muy cool. Me encanta que esté lleno de colores como ya mi cabello. Ya había visto todo eso, pero no lo abrí. ¿Por qué? Es que yo hackeo cuentas, la verdad. ¡Tonta! ¿Cómo lo viste? Es que soy hacker. Ah, pero no me lo abriste, nah, ¿verdad? Sí, no es más sí, que vale. Dije, si lo abro, me va a cagar. Me va a cagar, pero sí, obvio, porque todo lo tenía stream, que lo hacer visto. Para un video. No manches, Regina, ¿lo viste en tu stream? Obvio, les dije, miren, no. Les tengo una sorpresa. No, esto es bien chula, gracias Osvaldo, ¿cómo estás? Es que Regina tiene acceso a mi cuenta, amigos, por eso es que... Concha, ¿viste el de hombre? El de hombre no lo he visto, pero tengo que hacer otro video de hombre. Yo ya vi todos. Porque estás tan chichona. Ay, no lo sé. Que te lo diga Dios. Señor Jebus, ¿por qué será que tú me diste mucha chichi? Y a mi hermana no le dejaste nada. No es cierto, mi hermana tiene 12 amigos, literal, de que se está desarrollando. No, bueno, 13. De que apenas va a desarrollarse. Pero. Pero pues no. A ver, en veces. La vida es así y uno no sabe por qué. ¿No les ha pasado de que ustedes son guapos y sus hermanos feos? O al revés. O sus hermanos son guapos y ustedes feos y dices. Dios, ¿por qué a mis hermanos los hiciste feos y a mí guapos? O al revés, Dios, ¿por qué a mis hermanos los hiciste guapos y a mí feo? ¿Qué es eso, Dios? ¿Por qué? Y no hay una explicación y tú dices, no hay explicación. Le robaste. Ajá, la repartición. Yo llegué muy temprano y ella llegó tarde. Muy tarde. ¡Hola, Lamponcito! ¿Te pareces a Lilu de la película del Quinto Elemento? ¿No me mandaste todos estos stickers? Ay, ¿qué crees? Que no pude ni siquiera entrar a WhatsApp tanto rato porque te juro que mi celular no llevaba cargador ni mi hermana ni yo. Y se me apagó luego y estuve como 4 o 5 horas en la estética y sin celular. ¿Sabes qué me puse a hacer? Me puse a ver películas que estaban de que pasando ahí literalmente. Yo viendo películas en lo que me acaban de hacer el cabello. Y mi hermana se traía batería, pero pues obvio ella se estaba distrayendo ella. Pero como yo llevaba como 20%, se me apagó. Y me confié de que dije, no, mi hermana siempre lleva su cargador y esta vez no lo llevaba. Pero ya le duró más porque pues ella llevaba 100%, lo traía bien cargado. Y ya no pude nada, hacer nada, mi alamponcito, ya no pude entrar a... ¿Cómo ves? Ah, me vine primera aquí sangre. Sola, conchas. Rápido, sube, amigo, rápido, de buen. Buenísima, ayúdame. Qué buena.
Sube, 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 sube. Es que quiero rematarlo para agarrarme su arma. Carajo, lo que quería era agarrarme su arma. Exterminados. Mejor me hubiera ido. Caramba. Entonces, por eso, Alampón, por eso ya no pude estar activa en WhatsApp porque no tenía pila en mi celular. Y luego le pedí el cargador al chico, a uno de los de la estética, y me dijo, ay, sí, ahorita te lo bajo. Ya nunca me lo bajo, se le olvidó. Entonces dije, ay, no, qué mal rollo. Y ya no pude. Uno de los del salón de ahí, ya no lo pude cargar. Ni pude subirles nada ayer del cambio de look precisamente porque ya no tenía pila, ¿cómo ves? Pero hoy sí, mi Alamponcito, ¿vale? Y gracias por las estrellitas. No sé quién sea esa chica, Lilu, de la película de Quinto Elemento. Ahorita la busco en Google para ver si me alegro o me enojo. Hola, bebé del ángel, ¿cómo estás? ¿Puedo jugar contigo? Sí. Aquí andamos dándole ahorita. Aquí andamos dándole aquí al... A los duelitos, aunque siento que ando muy mancona, ¿no? Ese cambio de look no me ayudó mucho. No, más que nada estoy descanchada con los nuevos mapas. ¿No les pasa? ¿Ustedes no les pasa que como que no sé? No están sé. Bien feos los nuevos mapas. Están buenos, pero son para armas de larga, ¿te das cuenta? Son para... No, estos nuevos mapas son para armas de larga, sí o sí. Ya no vale de mucho la MP40 ni la escopeta, creo yo. Pero, Fernanda... ¿Cómo? ¿Cómo que en qué cabeza cabe? Está cool también. Ah, bueno, pero si hay armas, está la XM8 y así. Chingado, mira, ese mantiene de que de larga, ¿qué les dije? Primera sangre. Está montado allá arribita, ya lo vi. Va a bajar. Ojo. Dale, me bajé a uno. Vamos a rematarlo. El otro está atrás de esa paredcita, ojo. ¿Vale? Atrás de la pared. Me llegan los dos, me cayeron los dos. Hombre, F. No pude bajar a uno. Échale unas granaditas ahí. A ver, ¿qué dice por aquí? Hola, Iván. ¿Cómo estás? Saludito. Tal vez lo único que no se ve bien es que no combina el pelo con tu tono de piel, no hate. ¿O qué dices? Pues... Asesinato triple. Sí, creo que les queda más a lo que decía ayer, Vlad, que hay colores que le quedan más, pues no, o sea, no quiero que suene mal ni nada, pero a lo mejor sí queda mejor, depende los tonos, puede ser, ¿no? Que sí. Y creo que, por ejemplo, las que son como de este color, así como de un cobrizo entre medio anaranjadito, así, casi siempre son personas blancas, muy, muy blancas, que hasta pequitas tienen, ¿no? Así que muy blanca, sí, pues sí se ve más lindo. Yo soy de un tono como amarillito. No soy blanca ni así muy morenita ni muy blanca. Entonces creo que tal vez se vería más bonito aún. Pero sí me gustó a pesar de no ser tan blanca como el tono de piel, Vlade. Sí me gustó aún así. Primera sangre. Ay, madre mía. Aún así me gustó. ¿Cómo ves? ¿Cómo la ve? No, ya me tenían bien cachada acá. Bien vigilada. Entonces sí me gustó con el tono de piel. Ahora en el stream pues todavía se ve como más con más contraste, más blanquito y eso pues mejor aún. O en las fotos se ve mejor. Estás bonita, muchas gracias. Yo soy entre amarillo y rosa, ándale, sí, sí es cierto. Por ejemplo, Regina. Es que Regina, Marcos dijo algo muy chistoso que tú parecerías... Ay, se mamó, tamarindo con chile. Con este color de cabello. Asesinato doble. Se mamó. Ay, me, gracias por las 100 estrellitas, te agradezco mucho. Gracias, Bebeto, ¿cómo estás? Muy chula con ese pelo, muchísimas gracias. Además que con los audífonos siento que se ve como chistosón. Como que con los audífonos no me gusta de que me tapa, como que, no sé, es chistoso, pues. Hola, Abby, ¿cómo estás? ¿Te ves hermosa? Sí. Gracias por pensar eso. Hola, mi vida, ¿cómo están esas toronjotas? Muchas gracias. Pam, 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 pararam, pararam, pam, pam. Muchísimas gracias ahí por el apoyo. Nada más déjenme checar algo rapidito por aquí. Ya. A ver, dice Omarcito. Ay, Dios mío. Espérame. Voy a ver si me compro un arma de fucking lejos. Y a ver si la puedo hacer un poco más. Porque
Voy a tratar de quedarme, mantenerme lejos, amigos, a ver qué pasa. Omarcito, ¿cómo están esas toronjas? A chihuahuas. A chihuahuas, escúchame. ¿Cómo así, bebé? No te puedo escuchar. Qué bonito este paisaje que tiene como unos popos. Como un volcán, unos volcanes ahí. Está en Sanidi. Paisajito, está lindo. Tú eres linda, yo tú Ruli. No, besamos, pero somos homie. A ver, vamos a ver, amigos. Asesinato doble. No mames, me caí. Estoy bien mensa, me caí. ¿Qué vieron? No hice nada. Y aparte no tenía el arma puesta. Dios de mi vida. Perdimos súper feo y la verdad yo no hice nada. No me voy a quejar porque no hicimos nada. Wow, increíble. Oh, Marcito. Gracias por la colaboración, Jaime. Un beso a mi Jaime Andrés, muchísimas gracias por el apoyo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. El niño moto se quitó súper feo el labio, ¿verdad? Sí, ya no se la ha puesto. Creo que se la va a abrir, como yo le dije, de que me quiero abrir aquí la de la nariz. Es que esta la nariz yo ya la tenía. Pero pues ya obvio, si ya se cerró. Pero ahora la quiero más abajo para poner una rogallita chida ahí. Una de corazoncito, como les había dicho antes. De hecho, por aquí tengo unos aretitos y de que algunos son como si fueran argollitas y me lo puse y sí se ve cool. Y se ve bonito. Entonces, sí me la quiero hacer. Y a ver si él se la quiere abrir. Miren, son como unas argollitas así. Ay, no, pero esta tiene como un colguije. No, necesito una que no tenga colguije. Luego a ver si encuentro una y me la pongo. Hola, humilde, ¿cómo estás? Acabo de conseguir el amor de mi vida. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Qué bien. No, amigos, gracias por jugar, pero no la hicimos ni una partida ni otra. Perdimos dos. Ahí está el código para los que gusten unirse, 53-22-158, pueden ir entrándole, ¿va? Pueden ir uniéndose, por favor. Pero estás guapa. Muchas gracias, lo que siento, va a sonar raro esto que les voy a decir, pero siento que se me ven las boobies más grandes con este corte de cabello, porque como que como con el cabello largo, pues como eso no te las tapa, o sea, como que hasta acá, pero con el cabello así ya no hay nada que tape, entonces hasta se mira como la forma así más, no sé, yo me estaba viendo al espejo y dije, Dios mío, es mi imaginación, o siento que se me ven más grandes, así me sentí, amigos. Ay, no. Hola, Osimar, ¿cómo estás? Un saludito, bienvenida, espero que estés muy bien. Entonces, sí, Vlade, ¿cómo ves? A lo mejor y si estuviera de que más súper blanquísima se vería más cool, pero aún con mi tono de piel me gusta mucho. El código ya se llenó, amigos. Ya no tiene chiste que se lo dé porque ya se llenó, ¿vale? Voy para una partidita. Hola, Ángel Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Nos besamos, pero somos homie. Tere linda, yo tu rol. Ay, nos metimos mal. Caramba, concha la lora. Me voy a tener que salir, disculpen a los que entraron, ¿eh? Ya saben que siempre nos mete bastante mal. Caramba. Oiga, no he checado bien lo de la actividad de las skins nuevas. Déjenme ver con Garena qué es lo que les puedo regalar. Y ya para hacer eso, ya sea en la noche o mañana. Sos hermosa. Ay, muchas gracias. Dice hola, todo excelente, Perito. Bien, todo muy bien, muchas gracias. Es que a mí me gustan las pelirrojas muy blanquitas, a lo mejor. Es que no estoy acostumbrado. Sí, igual no soy pelirroja, Vlade. O bueno, sí, ¿verdad? Porque los colores cobrizos son como de las pelirrojas naturales. No son de color rojo su cabello, ¿verdad? Ni zanahoria, es como un medio. Sí, cierto, tienes razón, las pelirrojas naturales son de este color que traigo. Puede ser, estás acostumbrada a eso más bien. Ahí está, duelo de escuadras, ahí está el código para que se unan, 5363058. Probablemente mi Vlad estés acostumbrado. Mi amiga también tiene una perfo así, pero se desmayó cuando se la hizo. También Alex, no le vayan a decir que le dije. No le voy a decir que les dije, pero también Alex se desmayó cuando le hicieron. Es que él tenía dos, una aquí, otra acá, y la otra la tenía... Ya no me acuerdo, tenía otra, pero no me acuerdo en dónde se la hizo. Ah, aquí. También yo me hice una aquí, como si fuera un lunar aquí. Entonces él tenía aquí y las dos de acá, y cuando se hizo las de acá, se quedó así. Se desmayó. Y entonces la señora que se las hizo se quedó así como
todo bien. Y yo iba con él y le dije, hace muchos años, hace mucho tiempo, y le dije, no, pues no tiene un poquito de alcohol, y ya le puso alcohol y le hicimos, echamos airecito y ya. Pero así después vomitó. Pero sí se desmayó. Ay, no, se mamó. Hola, ¿cómo estás, Yamilet? Saluditos. Mi Fershi, ¿se podrá lo del decano? Sí, humilde, nada más que aguanta. Taba ni siquiera está activo el clan. O sea, de que te lo doy, nomás no me presiones con eso, ¿va? Pararam, pararam. Y se te ves bien guapísima, Fer. Muchas gracias, mi Héctor Jara. Por pensar eso. Oigan, qué bueno que les gustó. La verdad, les agradezco mucho. Está bonito, pues, que te digan que se ve bonito. Igual, lo importante es cuando uno se hace algo que a uno le guste. Pero sí, supongo que es chido cuando te gusta a ti y les gusta a los demás, porque pues, te sientes bien de que te digan, oye, te ves bien y así, ¿no? Porque igual, si te gusta y los demás, si te ves bien cagada, pues es como que, pues no me importa, a mí me gusta, pero sí siento que sí te da un poco el bajón. ¿No? Sí, de que da el bajón, porque da de que, oh, pues no te, te ves mejor, tal. Entonces es chido decir, a mí me gustó y aparte a la gente le gustó, es como un plus, es como bueno, entonces está bien. Está bien, ¿no? Asesinato está bien, doble. ¿No? No, no me jodas, me van a dar entre todos aquí. ¿Dónde están los demás? ¿Hola? ¿Estoy sola? ¡A la asesinato madre! Asesinato triple. Estaba solita. Siempre te ves guapa, dice. Muchas gracias. Te queda el pelo hermoso. Sí, sos muy linda, mujer. Eso, ¿verdad? Mientras te guste que vos, a vos es lo importante. Sí, así es. Y al revés, si no te gusta y a los demás te dicen, no, es que se te ve bien, pero a ti no te gusta, pues no terminas de sentirte cómodo y como que, pues no, ¿sabes? Te tiene que gustar a ti. Entonces, a mí sí me gustó mucho. Estoy contenta. Hola, es que ya me sentía muy aburrida. Así me sentía yo, como aburrida, como que mi stream aburrido. Con el cabello oscuro. Así me sentía. Entonces, como que el color le da vida siempre, ¿no? Así me sentí, como que me dio una vida. Y mi hermana dice que en persona se me ve bonita y así, precisamente, como llena de vida. ¡Qué perros camperos! Primera me choca sangre. Cuando se hacen eso. Que se van a lo lejos, se esconden ahí y de ahí te dan. ¡Qué perros camperos, en serio! ¡Oh, my God! Dice, ¿al novio le gustó? Sí, pero es que él prefiere más como, no le gusta tanto el color. Por ejemplo, cuando otras chicas, amigas, así streamers, se han pintado él así como que dicen, no, me gustaba asesinato más cómo se le veía su cabello normal. O sea, como que sí le gustó, pero él prefiere más mi cabello de que cafecito, entre cafecito y güerito, creo. Él como que prefiere. Pero pues a mí no me importa, yo a mí me gusta así. Entonces sí le gustó, pero preferiría lo otro, yo creo. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Ay, hola, hola, hola. Allá. Oye. ¿Mandé? ¿Crees que me puedes meter a tu clan? Apenas voy a ver, el clan no está hecho aún, hasta que esté hecho ya vemos. Ok. ¿Vale? Sí. Ok, ya cuando gracias. Esté hecho ya voy a ir probando algunos para que vayan entrando. Ok, sí, si quieres ahorita, si quieres también, bueno, tengo sala y a ver si quieres te pones contra alguien y ya. Vale, sí, bebecito, aquí hay, por la derecha vienen, cuidado. No tengo pinches granadas. Primera sangre. Buena. Nomás queda uno, ha de estar allá, del otro lado. No agarré ese chaleco. Ay, no, conchas. Se te mira bien el cabello. Nada más falta uno, nada más falta uno. Sí, creo que está. Creo que está en la parte de arriba o por ahí, cuidado. Está arriba. Sí, ¿verdad? Se subió arriba. Ni mo que se subió abajo. Pues sí, ni mo que se subió abajo. Sí, fue uno de cara. Uno de cara. Una máscara rosa. Ok, ok. Fue el que me mató. Pues yo estoy de este lado, no miro nada. Oh no, ya le dio a otro F que nos mate a todos. Bien, buena.
buena, 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 buena. A ver, te ayudo, hasta le pongo los diamantes para el cambio del nombre al clan. No te preocupes, mi humilde, yo tengo que hacer eso. Yo tengo que hacer eso, tú no te me preocupes. Sí, ahorita vamos a hacer salitas. Estoy jugando un ratito rankeando y luego ya hago unas salitas, ¿vale? Okay. No te preocupes, humilde. Es que yo, ay, Dios mío, soy un desastre con eso del clan. Pero ya siempre me dicen, ya hazlo, ya hazlo. Soy un desastre. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Saluditos. Juan, muy bien, dice. A veces, más o menos, poquito, no siempre, no mucho. Déjame jugar contigo, dice. Ahorita, bebecito, déjame. Mames, no traigo paredes, si me estuvieran loca. ¿Estamos locos o qué? Déjame terminar esta partida, vuelvo y genero más códigos para más, ¿vale? Primera sangre. Vamos a caerles, vamos a caerles. Hijo de su cola, lol. Esa fue la granada la que nos dio, neta. Cielos, no sé si fue la granada o qué fue. En serio, no supe qué fue, la verdad. Oh my god. Hay que concentrarnos a ver si podemos dar la vuelta. Vamos a ver si podemos dar la vueltita. Ese man lo tenía yo agachadito ahí. ¿Qué hago? Me encanta cómo me veo con el pelo corto. ¿Te ves como qué? Me encanta cómo me veo con el pelo corto. ¿Te encanta? Sí. A ver. Esta vez me encantó más, ¿sabes? Como que la vez pasada me odié, pero esta vez me encanta, mira. Sí, me odié. La vez pasada, doy asco, doy asco. Es que mi hermana cuando se cortó el cabello, como que no se lo dejaron muy chido. Y estaba, doy asco, pobrecita. Pero ya esta vez ya se acostumbró, aparte esta vez sí se lo dejaron cool. Y dice que le encanta su cabello, y sí, se le ve insanity. Dame un momento, dame un momento. Espera. Ella me dice que soy su chico. Asesinato doble. Salte, amigo, salte, loco. Ahí no les daba. ¡Ay! ¿Cómo me va a dar, concha? Rápido, pon pared. ¿Salto? ¡No, amigo, pelea! ¡No! ¿Por qué no peleó? No le estaba él, no le estaba nada. Es que tenía que haber peleado, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cuándo vamos a qué? A Cifras. Ah, pues este sábado no podemos, es lo del lago. Uh-huh. Dentro de 8 días es lo de Xochimilco con Osmar. Y dentro ¿pero de... ¿por qué la fuerza quiere ir el sábado? Ah, no, si no vamos entre semana. Alguna de estas dos semanas es que Osmar quieras. No quiere faltar a clases. Ese es el problema que tienen en escuela. El lunes podemos ir. El lunes creo que no abren Six Flags, está cerrado. A ver, voy a checar, si abre. Checa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal rollo! Yo fui el carry, qué guapa me veo, mira eso. Luego me voy a pintar el cabello así moradito, ¿va? Se vería padre, ¿no? Un moradito también, creo que se vería cool. Estás linda, tú eres linda, yo estoy really. No, somos, pero somos homie. Gracias, bebeto, muchas gracias. ¿Puedo ser tu gallito, dice? Luego me lo voy a poner moradito o así, como de ese tono así, o turquesita. También se vería guapo. Oye, su top me encanta, parece que está guapo, está bonito. Parece que es el de la marca de la Medusa, está guapo. Versace. A ver, ahí está el código, amigos. Ni modo, yo fui el carry, pero no pudimos. Fer, estás guapísima, toda un ángel, dice Carrasco. Muchas gracias, corazón. Qué buen cameo de... ¿cómo? Qué buen cameo del Mowgli y Mari. Mary Jane. Mowgli, ¿quién es Mowgli? Mowgli y Mary Jane. Mary Jane, no digas mamadas, Mary Jane. A ver, necesito saber quién es Mowgli. Mowgli. Es que no sabía de que quién era Mowgli, oigan. Ya, ¿quién es Mowgli?
Sí soy. Nada, hace falta un gallito aquí. Soy Mowgli, amigos. Mowgli, no sé si se pronuncia así o no. Se sí, mamó. Qué buen cameo de Mowgli y Mary Jane. Me reí. O cómo es Mowgli, no sé si es Mowgli. ¿Cómo se? Es que no sé, amigo, yo nunca vi Tarzán. Sí, es el morrito de Tarzán, ¿no? Yo nunca vi esa película, creo. No sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Ay, Dios. Ay, Ferch, ya me tengo que ir al jale. Te veo al rato en la noche, diviértete. Bueno, mi Vladerich. Te quiero mucho. Te mando un besote. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos, pues. ¡Nos vemos! ¿A poco ya llevo más de una hora en stream? ¡Ojito! ¡Oye, ojito! Es el libro de la selva. ¡Ah, libro de la selva! Yo pensé que era de Tarzán o algo así. El libro de la selva. ¿Y cómo se pronuncia? XD. Nunca vi eso. ¡Ah! Y otra vez la misma historia de siempre. No saben qué gordo me cae. ¿Por qué no se puede quedar en el fucking modo duelo de escuadras para siempre? ¿Por qué se tiene que cambiar después de cada partida al modo clásico, modo normal? ¡Ay, no puede ser! ¡Concha! Es del libro de la selva. ¡Ay, Dios mío! Sí se mamó. La verdad, se mamó. Pero estuvo buena esa. ¿Cómo se llamaba el otro que dijo que me parecía? ¿Alan Pon? ¿Te pareces a la de la película de Lilu? Lilu de Quinto Elemento. A ver. Lilu. Lilu, Quinto Elemento. A ver. Mientras nos salimos, amigos, ¿vale? Perdón. Disculpen ustedes, pero ya saben que ando rankeando en duelo de escuadras ahorita. Ah, es esta chica. ¿Tienes novio, mi vida, y de dónde pues, eres? Pues por el corte a lo mejor sí, un poquito. Por el corte y por el cabello, pero de la cara no creo. De la cara no, además ella tiene como que el ojo verde, ¿no? Los ojos verdes. Y lo trae más chiquito que yo no lo tengo tan corto. Es ella. Pero de la cara no me parezco. Miren, los ojos verdes y como que la ceja muy delgadita, la ceja chola. No. No me parezco. Pero lo que sí que salen muchos buenos cosplays, ¿eh? Tengo varios cosplays para hacer así como que con ese calor de cabellito y el corte y todo eso. Varios cosplays para hacer. Miren, le pongo antes que se me olvide, duelo de escuadras. Ahí está. Duelito de escuadras, el código es 55971-58. Amigos, he perdido todas las partidas que he jugado y no puede ser posible. Necesito que sea una gente que esté seria, que esté insana. Porque, por ejemplo, en la partida pasada no es como que yo no hiciera tampoco nada. En la pasada sí fui la que más daño hizo. Entonces, ando concentrándome, pero necesito que ustedes también se paren duro, ¿vale? Porque ya van 3 o 4 partidas seguidas que pierdo y no quiero seguir perdiendo. Así que, ¡vamos! Pepa y agua para la cerca. Todo el mundo es patilla en la discoteca. Soy seria y loca, dice Jessica. Somos locos. Hola, Aaron, ¿cómo estás? Un saludito. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Hola, Fabi. ¿Me dejaste loco con tu nuevo look? Sí, gracias, Fabi. Yo ya estaba en 5500 copas de Clash y bajé a 5300. ¡No! Mi región es esa es mi región en la que juego, ¿vale? No lee mi comentario. Dime, Omarcito. Ah, sí, perdón, mi Omar. Gracias por las 50 estrellitas. Te agradezco mucho. Perdón, no había visto las estrellitas. ¿De dónde eres? Y tienes novio. Saludos para Guatemala. Yo soy de México, mi amor. Hasta Guatemala. Un beso, Ciudad de México. Y el tóxico. Sí, sí hay tóxico. XD. Hola, Mir, ¿cómo estás? Saluditos. Estás buena, porque estás buena. Estás bien buena como Eri Chacón. Muchas gracias. No miro tu código. Ahorita luego lo dicto. Para los que no alcanzan a ver el código, luego lo dicto, ¿vale? Aguántame después de esta. Pero es que quiero ganar al menos una. Al menos una tenemos que ganar, loco. Como así, ¿no? Que al menos una. A partir de ahorita tenemos que ganar todas. ¿Cómo se llama el juego? Es Free Fire. ¿Es Free Fire o Free Fire? Yo no sé, yo estoy confundida, amigo. Free Fire. No, sí es Free Fire, ¿no? O Fire. Estoy confundida. Ay, la concha. Primera sangre.
Ojito, lo bajé. Todo el mundo es patilla en la discoteca. Asesino. ¡No! ¿Para qué asome la cabecita? ¿Qué puedes? ¿Para qué asome la cabecita? No puede ser. Sabrosa melocotón. ¡Sabrosa! Muchas gracias, te agradezco mucho por esas estrellitas. Ardiel. Un besito precioso, gracias por las estrellitas, agradece mucho. ¿Tú eres mexicana o española? Española. No, yo soy mexicana, corazón. ¿Cómo así que española? Española. No, mexicana, se me nota. The one se me nota. Se te nota. ¿Qué quieres de mi boca? Se está calentando mucho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sale, amigo! ¡No! Mira, no le pude dar nada de nada, Dios de mi vida. Y esa pared más mal puesta que fue. Amigo, esa pared más primera mal puesta. Sangre. ¡No! ¿Qué pasó ahí? La bañé muy duro. Joder. Cada vez que te veo me enamoro de vos, dice. ¿Vas a subir a OF o hiciste sesión ahorita que te fuiste o no? Sí, hice una sesioncita, obvio que con el cambio de look ya subiré en estos días, pero ahorita voy a subir con todavía mi cabello asesinato así, doble. Café aburrido. Porque sí, hice una sesioncita chiquita, no muy larga, pero chiquita. Porque es que luego hago sesiones bien largas, de que tomo un buen de fotos que me gustan un buen y luego ni termino de subirlas todas, solo subo 5 y ya. 4 del mismo set y dejo. Y quedan un buen de fotos ahí pendientes que me gustaban. Y digo, ¿para qué perdí como 2 horas haciendo tantas fotos y nada más subo 3 o 4? Mejor ya voy a aprender a hacer 3 o 4, pero que queden bien. Y ya, porque ya como que, no sé, debo de cambiar un poquito la dinámica o a ver cómo le hago. Pero sí, mientras allá subiré unas y ya después ya. Esa que subí, como que la iba a subir a Instagram, pero luego como que dije, mejor si la subo al Flans, al Only Flans. Ojito Mago Gaming, dice, te propongo una dinámica, ay, al ganador se gane pase élite, ojo mago, ay, no, amigos, me cayeron de todos lados, pon pared ahí, buena. Primera sangre. Ay. Gracias, amigo. No te arrepentirás de salvarme. Ya vas a ver que no. Ya vas a ver que no te vas a arrepentir, amigo. ¡Ah! ¡No! ¡Sí se arrepintió! Asesinato doble. No, sí, arrepiéntete. Arrepiéntete de haberme salvado. Mira, ese mando bajó a los dos. Ya está tocado. Vamos, ustedes pueden. Venga, ¿cómo me salieron asesinato volando las patitas? Doble. ¿En serio, Majo? ¿Quieres hacer eso de verdad? Muchísimas gracias, Vale. Pues puedo hacer ahorita de que la próxima partida en duelito, doble. El chico que más daño haga se pueda llevar un pase élite. Siempre y cuando ganemos. Si ganemos y se hace como que el que haga más daño se lo lleve. ¿Cómo ves? ¿Te gusta esa o prefieres que hagamos una sala? ¿O prefieres que haga un 6 versus 6? Tal vez podría ser un duelo de escuadras, pero de todos los que están en el stream, 6 versus 6. ¿Qué prefieres? Tú dime, Majo. Muchas gracias, ¿vale? A ver, dice, vengo del directo de Axis de regalar un pase élite. No conozco a Axis, no tengo el gusto, pero pues qué buena onda. Gracias por apoyar así a los streamers y a las comunidades. ¿Tú eres streamer o algo así o no? ¿O nomás ves streams? ¡Ay, coño! ¡No! Vale, ojito. Primera. Ya voy a salvarte, amigo. Voy. No te voy a... Ah, ya lo revivieron, ojito. Vale. No te iba a desamparar, ¿ok? Quede claro. Ya lo estoy viendo. Ojito, viene de este lado. Yo aquí me lo agarro. Oh, vale. Ya se lo había tumbado.
Ay, caramba. No. What? ¿Para dónde se fue? No. Híjole, a ver si no me tira granada aquí, loco. Vale. Asesinato doble. Ya me había espantado. Dije, nos tira granada aquí. Y F. Bien, bien jugado, bien jugado. Bien jugado, bien controlado ahí. Sí estuvo bien la foto de F con el chupetón. ¿Sí? Ok, muy bien. Es que no sabía porque... ¿No es chupetón? Caramba, yo todavía. ¿Sí? Ok. Sí, ah, bueno. Que no es un chupetón, que me caí, que me pegué, se los prometo. No, no les miento. No os miento, chavales. Que me caí, que me pegué con la tina. Hasta estaba tengo morado y ahora ya se me puso color verde. Los chupetones no se ponen color verde. Ahora les voy a mostrar para que vean. Ahora ya se me puso así como verdecito de que ya se anda quitando el moretón. No es un chupetón, carajo. Además, como porque ahí, o sea... O sea, sí, pero al menos más centrado. Y justo me pegué como en el huesito. Como porque en el huesito. Pepa, agua para la cerca. Todo el mundo patea. Tin 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 tin. ¡Se me apareció el diablo! También a él se le apareció el diablo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué fue? Aquí está. Asesinato doble. Bien, carajo, bien, bien, bien. Bien, carajo. Ay, Dios mío, con tanta carne no se descontrola. Pero que no fue así, te lo juro. Por Dios mismo, por mí mismo, por mí misma. Por mi mamá, mi papá y mis hermanos, de que neta, te lo juro. Ya, juré mucho, ya sería muy malo de mi parte andar jurando por todo el mundo. O sea, neta, me caí en la tina y me pegué porque andaba... Y me pegué. Se me hizo el pinche moretón. Ay. Hola, Leito, ¿cómo estás? Saluditos, Leito. Bienvenido, bienvenido. Entonces dije, bueno, la subo esta Instagram, ¿no? ¿Qué hago? Porque se veía cool. Luego dije, no, pues no, en Instagram subo una, otras. ¡Ay! ¡El diablo! Güey, ya van tres veces que me pasa que no traigo el arma puesta y ando con el puño así, pum. Hubiese traído el arma puesta y lo mataba bien fácil ahí, pero tres veces ya que me pasa. ¡Ay, me salvaron un halo, Juan Carlos, chupapija! Gracias, amigo, me salvaron la vida. No te lo puedo creer, sotilines. Ay, no. Ay, aguanten, aguanten, aguanten. Espérense, espérense, espérate, espérate, espérate. Ay, aguanta. Asesinato doble. Vale, ¿dónde está lo último? Ojito. Ay, caramba. A ver, ven, compa. Compa pollo. Asesinato a la madre, lo reviví muy rápido, ¿no? ¿Qué fue? ¿Vieron qué revivida más rápida de la vida? Lo reviví demasiado rápido. Ay, Dios mío, santo, manda la pipicita. ¿Me dejan ir o qué? Nomás voy rápido y ya en lo que se unen. No me tardo nadita, ¿vale? ¡Ey, ey, ey! ¿Ahora no tuviste experiencias cagadas? Como cuando nos caímos de la lancha. Déjame ver, déjame hacer memoria. Pero creo que ahora no, creo que estuvo muy tranquilo. Preciosa, te ves con ese peinado así. Dice muchas gracias. Voy al baño, me espero un tantito. Nada más quiero ir y ya vengo, ¿va? Aguántenme tantitito. Mientras, bueno, los dejo que... Por fin que ganamos una partida, hombre. Ya había perdido 3 o 4. Y la verdad que hice yo buen daño, todos hicimos buen daño, todos nos rifamos. Vamos para, a ver, ¿cuánto? 1800, 2500, todos hicieron un buen dañito. Ay, les genero otro código y se unen. Porque ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Ahí está, ¿vale? Váyanse uniendo los que quieran entrar a la partidita. Hora y media y empezamos las salas, ¿cómo ven? ¿Va? Hora y media y ya les hago unas salitas, esperen un momento. Thank you.
Ay, Dios mío. Perdón, amigos, andaba discutiendo unas cosas. Y esta mujer, what the fuck, Jessica, ¿qué dices? What the fuck, no, andaba discutiendo unas cosas con mi hermana y con otra personita, pero ya quedó. Perdón, disculpen ustedes la tardanza. No, 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 póngale cancelar, espérense, vamos a ponerle duelo, ahí está. Ahora sí ya. ¿Quién no le ha dado ready? Denle ready todos para que empiece la partida, por favor, amigos. Ay, Dios mío. Según está en el baño, pero se escucha que está hablando. Sí, es lo que les estoy diciendo, que me puse a discutir con mi hermana unas cosas. Por eso me tardé un poco, perdón. Pero ya estoy aquí. Hola, hola, hola. Si ya me había ido a dónde, what the fuck. No. Ay, Dios mío. Hola, David, ¿cómo estás? Princesa, saluditos. Se limpió bien la cola, ¿o qué? ¿Tú eres hermana de Ari? ¿Te pareces de Ari Gameplays? No. No, no soy hermana ni creo que me parezco. No creo que nos parezcamos. Jardiel, muchísimas gracias por las estrellitas. ¿Qué dice por acá? Hagamos una cosa, haz una sala con seguidores. Dejas un comentario fijado. Todos tienen que compartir y dejar like en el comentario. Y cuando se termine la sala, eliges uno al azar. En el corte. ¡Ojito! ¿Cómo estás, Juan? ¿Sí? ¿Sí te gustó? Hola, Juan. Gracias por las 100 estrellitas. Te agradezco. Pues sí, me gustó a mí también. Ya. Estaba aburrida, así de que el café que tenía y el largo y eso, ya estaba aburrida, pues ya me corté. ¿Cómo ves? Les digo que luego me siento como un poquito de la de Shakira, la canción de las de la intuición. Así ves que traen su corte así como que el color. Nada más que ese es color morado. Pero así me siento como las de la intuición. Pero qué gusto verte, ¿cómo estás? ¿Y siempre viniste a México o ya no? Ya no supe qué rollo contigo. Bueno, déjame jugar esta, el chico que quiere rifar el pase élite y luego hacemos esa dinámica. Luego hacemos la salita élite por la salita por pase élite. ¿Te late? ¿Va que va? Y muchas gracias porque voy a regalar un pasecito. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo estás, Jay? Saluditos, Jason Me, Jason Me. Porfa, ¿qué pasó, Johan? Las fotos de OF son lindas y aparte mi Fer. ¿Ya vas a descansar? Bueno, está bien. Ay, te voy a decir, no manches, no entré bien, pero sí, sí entramos bien. Tengo algo sentimiento de que empieza la acción. Las mujeres somos las de la intuición. Canto igual que Shakira, no manches, igualito. Te suplico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no sé, mira, ¿qué pues, mamacita? ¿Qué pues? Ahí está, vamos a ver, vámonos, go, 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 go. Vámonos, go, 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 go. Top 10 influencers que nadie conoce. ¿Yo? Sí soy. Ajaja. ¿De Garena dices? ¿De influencer que nadie conoce? ¿De Garena? ¿De Garenita? Primera sangre. Simón, sí soy. Ahora. Ahora dilo sin llorar. Asesinato doble. ¡No! Se nos fue. Se nos escapó. No le pude levantar la mira ni un rojo, ni un brillo. Pelado. Si te sientes Shakira, yo soy Gerard Piqué. ¿Tú quisieras ser Piqué? Caramba, ¿se cayó o qué fue? ¡Ay, aquí viene uno, no! Se va corriendo, ahí está el último, de hecho, es el último ya. Se nos fue, del otro lado. Siento que se metió a la casa y se subió, ¿verdad? Sí, lo más seguro es que sí. A ver, voy para arriba. A ver, voy para arriba, a ver qué onda, qué rollo. ¡No me des a puños! Me dio a puños, qué asco. Siempre lo mismo. Ya, pégale. Terminados. Me dio a puños. Ya regresé, ¿qué ha pasado? Nada, fui al baño y ya vine. Ya regresé. Las de la intuición. Obvio que es de broma. Pues ya sé que no, pero nomás digo así. Uy, canto igualito que Shakira. Te digo la verdad, te ves bien... Me dio risa ese comentario. Ay, te ves, la verdad, te ves bien infómana. Sí,
dio risa. Ay, amigo, este comentario me dio mucha risa. Ay, no. Insaciable. Ah, golosa 69. Ándale, soy Federica Peluche cuando se hizo su cambio de look. Es que... No, pero tú no sabes qué le pagamos. Es que ella se lo puse como... Como un colorcillo, no sé. Ya no me acuerdo qué color era, pero... Sangre. ¿Ves que la golosa es bien golosa la Federica Peluche? ¿Fernanda? Re golosa. Mande. Te digo que lo que tú no sabes es que les pagamos a todos los del stream para que dijeran que te veías bien. Asesinato. Espérate, no oigo porque están los disparos. Insanity. Espérate un momentito. ¿Qué? Que les pagamos a todos los del stream para que dijeran que te ves bien. Ah, ¿les pagaron? Y yo, ¿les pagaron? Los deseamos desde antes. Me dio risa que te ves bien infomana. XD. ¿Tú eres mucho el corrector? Oye, regálame tantito de ese, ¿no? 50 sombras de Fer. Ay, sí, 50 sombras mías. Ay, Dios mío. No. Es que sí, como que las chicas que tienen el cabello así de colores bien prendidos, como que son extremas, ¿no? Son apasionadas, son locas. Muy locas. Siento que el rojo también se te vería muy padre. Gracias, Juan. Pero ya lo traje rojo un tiempo, ya no, ya me aburrió. Por eso quería el cobrizo este, que es como más tipo anaranjadón. Es que en la cámara se ve más anaranjado, pero en sí es más cobrizo. Pero sí me gustó, está cool. Ah, el este, porque yo tengo los labios bien secos. Las de la intuición. Toma. Gracias. Se tenía que decir y se dijo, dice. No, pues está bien, Felipe, cada quien, ¿no? Igual y sí, puede ser que sí. Por ejemplo, Sabrina. Ubican a Sabrina, es que no sé si Sabrina. ¿De qué país es Sabrina? Pero creo que ella sí es conocida como... ¡Ay, conchas! Como en varios países. Se me acaba de cerrar Free Fire, amigos. No puede ser. ¿Cómo así? Deja ver que me reconecte rápido. Se me cerró Free Fire. Me cago en todo. Ay. Según yo, sí, Sabrina sí es como conocidona. Y es... Tiene su cabello así de ese color, creo, ¿no? O es güero, ¿no? El de Sabrina es güero, creo. Sabrina es argentina. Ah, sí, Sabrina es argentina. Yo pensé que era de que... No, pero no dije que fuera mexicana, ¿sí? Solo dije que si sería conocida en varios países. Yo creo que sí. ¿Banea a Jessime? ¿Spamea mucho? Oye, Jessime, te voy a banear si no dejas el spam. Deja el spam, por favor. Vale, por favorcito, déjalo. No es hate, preciosa. Me encanta, de verdad. Gracias, te agradezco mucho. No entiendo que no sea hate, Felipe. Pero aunque alguien me diga, no me gustó cómo se te ve, lo que sea, yo entendería que no es hate, porque no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Entonces, si no les gustó, está bien. Yo no les diría, oye, ¿cómo que no te gustó? Yo diría, no, está bien. No tiene por qué ser hate, creo yo. Así que no te preocupes, todo bien. Todo bien, todo correcto. ¿Vale? Yo que me alegro. Los deseábamos desde antes de nacer. Ya vale, ya se ve. Ya, ¿verdad? Con que no se me siga trabando, todo bien. Yay, deja de hacer spam. Si no, voy a tener que banearte. Ya te veo y si eres muy spamero. Déjame el spam de lado, por favor. Tengo uno por la izquierda. Ojito. ¿Lo tiraron, ese man? Hola, es que mi pin está alto, ¿o qué? Es que mi pin está bien alto. Caramba, se me subió en algún momento. En algún punto de la historia se me subió. Las de la intención. Omix, ayúdame, Omix. Eso, caramba. ¡Ay! Me salvé por un pelito de gato, no me jodas. Solo queda uno. Buena. Asesinato doble. Venga. Venga, go. ¿Qué pues, mamacita? ¿Dónde está? No, vale. Lo tengo acá. Échale una granada. Échale una granadita. Échale ahí.
Eso, bien. Bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Hola, Vlade, ¿qué onda? Nada, estoy jugando. No creo que tengas hate si eres perfecta. No, bueno, gracias por pensar eso, pero no lo soy. No lo soy, no lo soy. Pero por otro lado, independientemente de eso, pues todos tenemos hate hasta... No sé. O sea, yo he visto que todo el mundo tiene hate. Los artistas, hasta una persona que sea muy guapa y muy buena y lo que sea, pero siempre hay alguien que critica algo. Físicamente o de tu forma de ser o de vestirte o lo que sea, siempre hay algo, siempre hay haters por ahí. Tengo un pedacito de aquí. Ay, ya me lo quité. Tenía un pedacito de uña que me estaba fastidiando. Hola, Aguilar, ¿cómo estás? Yamilet. Soy Yamile, Yamile, Yamilet. ¿Nunca te gustó una chica en la prepa, Fer? Algo pasajero, digo. No, me gustan mucho los hombres. No, nunca me gustó una chica. O sea, sí sé cuando hay una chica guapa, digo, ay, qué guapa está, o qué buena otra está, o así, ¿no? Sabes diferenciar, sabes como que ver de que la calidad, sé ver dónde hay calidad. Pero no, no, me gustan mucho los hombres, entonces nunca me gustó ninguna chica. ¿Cómo ves? Hola, saludos Manuel, Tadeo, saluditos. Eres mi cuñada, ¿tú lo sabías? Amo a tu hermana, dice Carter. Ah, la madre, no sabía que fueran tú mi cuñado, como así. Dice por aquí, pero amigas que te han gustado. No, siempre he tenido de que pocas amigas y las pocas que he tenido las he querido mucho, pero como un cariño real, así sincero de amistad, no de que por ahí más o menos me gustara. No, no, nunca. Nunca, nunca, nunca. Ahí está el código, como las fotos que subo Danian. Esas fotos quiero para mi fiesta. Sí, es cierto, hoy es tu cumpleaños, Marcos. ¿Y qué vas a hacer pues hoy? ¿Vas a festejarlo? ¿Vas a comprar un pastel? ¿O vas a hacer alguna cosa? ¿O el sábado? ¿O cómo va a estar el show? Yo tengo una mala noticia. Mi papá le volvió a dar COVID y parece que yo también. No, Fabi, otra vez. Lo bueno que ha de ser Omicron y ese es más suave, ¿no? Bueno, yo espero que sea Omicron porque ese como que nos está dando otra vez a todos, a los que ya nos había dado y así, otra vuelta. Ahora sí pareces a la Scarlett. A la Scarlett Johansson de Cuicuilco. De Cuicuilco. Ay, Dios mío. La salita, la sala, no me avisaron, caramba. No, de hecho nos vamos a salir porque me metí mal. ¿Ven? Lo que les digo, que estoy harta de que no se ponga duelo de escuadras para toda la vida. Nos vamos a salir y voy a hacer la sala ya mismo. Vale, vamos a ver, déjeme salgo, pues. Caramba. ¡Mago, entraste conmigo! ¡No manches! Mago es el que quiere regalar un pase de élite, ¿no? Pero, Mago, nos metimos mal. Mira, vamos a salirnos y volvemos a jugar un duelito y luego hago la sala. Pero vamos a entrar bien a los duelos de escuadra, ¿va? A mí tampoco me ha gustado alguna chica... pero sí me han tirado la onda y pues no. Sí, de que me tiren la onda, sí, a mí también. A mí también me la han tirado. Pero de que a mí me guste, no. Me gustan mucho los hombres. Hola, Puca Reyes. Digo, a lo mejor ya habría una aventura, baby. O sea, estaría como que chistoso de que así para una... Para algo... Es que es family friendly acá. Pero bueno, para una travesura nomás, pero así de ahí en fuera como que no. Una travesura. Ahí es. ¡Ay, ay, ay! Espérense, espérense, espérense. Ya, juguemos una última de duelo de escuadras y luego ya me voy y les hago la sala por el pastelito que quiere rifar ese chico del chat, ¿ok? Hoy, Nel, hasta el sábado, pero no haces ni un pastel o así. Por ejemplo, cuando mis cumpleaños caen en fin de semana, perdón, caen entre semana y yo quiero festejar el fin, o de mis papás, o de mis hermanos, o así. Hacemos al menos un pastelito el mero día y luego ya el sábado es como el festejo oficial. ¿No? ¿No haces nada así? Una aventura, baby. Saca uno, dice David. No, no puedo sacar a nadie. Ya los que se unen y no puedo sacar a nadie porque sería mal rollo de mi parte. Ya los chicos se unieron y ¿cómo lo voy a votar? ¿Cómo así? Pego duro, 7-0. Ese güey, ¿quién? Dice, pero un chiquito porque casi no me gusta. Sí, un pastel chiquito, pero porque casi no me gusta. Ah, bueno, pero al menos es algo. O sea, ya, un pastelito es algo. Está bien, Marcos, qué bien. Qué gusto. ¿Cumpliste 20 o 21? O 22. Jijiji. Jijijija.
Se me olvida siempre sus edades, caramba. Si luego la mía se me anda olvidando. ¿Pero cuántos cumpliste ya? Así, bien, bien, bien. Entonces te voy a dar tu pase élite. En cuanto salga el pase... No, no, no es pase élite, se llama pase royal, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿Pasó, baby? ¿A quién querías darle a puños? Perrito. ¡Ay, no! ¡Ni lo rematé! ¡Ah, rápido! ¡Vengan acá! Lo va a revivir, está muy tocado. ¡No! Le iba a hacer emotiza, por eso no lo rematé. Primera sangre. Caramba, qué suerte de ese vato, no mames. Yo me lo había reventado con toda la cabeza, puro rojo. Qué suerte ese vato, caramba. Bueno, pero igual vamos a ganar la ronda, eso es lo importante. Venga, venga, no importa. Mientras se salve la ronda. Asesinato triple. Todo bien. Te ves bien con tus lentes súper hermosas, ¿sí? Muchas gracias. ¿Qué les estaba diciendo? Ya se me fue la onda. Chingado. Se me fue el hilo de lo que estábamos hablando. Mi papá está mal desde el día del lunes y yo comencé hoy sospechoso. Sospecho que mi mamá también. Fabi, pues deseo que estén muy bien en unos días, que se recuperen. Igual ya sabes, lo bueno es que ya no es la primera vez que pasa, porque siento que como que la primera vez uno no sabe qué onda. Y ya si ya te dio, pues ya puedes sobrellevar un poquito la cosa. Tú sabes que con remedios como que se hagan el tecito, todo eso, uno sí se mejora. Yo al menos, yo sí tengo fe en esas cosas, amigos. Más que en la medicina. O sea, sí tienen que tomar lo que les recomiende el doctor, si es que van al doctor. Hola. Pero yo a las cosas naturales les tengo mucha fe también, mucha fe. Hola. Que échenle ganas ahí, mi Fabi. Hola. Espero que todo esté bien, ¿vale? ¡No! Lo muere. Ey, mago, ayúdame. Primera sangre. Hola, Brandon Pacheco, ¿cómo estás? Saluditos, Lester. ¿Qué onda? ¿Quieres ser mi doctora? ¿Cómo así que doctora? ¿Cómo así que tu doctora? Tú me lo cura, baby. Doble. ¿De qué país soy? Mexicana soy. Tú me lo cura, baby. Le agradezco mucho de nada, Fabi. Al contrario, y aquí andaré, ¿vale? Por si... Yo sé que tienes que estar en reposo y descansando y eso, entonces para que te distraigas un poquito y no estés pensando todo el tiempo de que estás malito y así. Ponme como tu fan destacado en esta cuenta. No puedo, Carter. Los fan destacados los da Facebook, bebecito. Entonces él, en cuanto ve que tú reaccionas a los directos, que tú dejas tu like, que tú compartes, que tú comentas mis publicaciones, al rato les voy a subir unas fotitos que me tomé, ¿vale? Así con el nuevo cambio de look. Le subí una Twitter nada más, pero acá no he subido nada. Con ese nuevo look y los lentes parece secretaria, pero de esas de local, como la, como local de uñas. Secretaria de local de uñas, hola. Que tienen que ver una cosa con la otra. Ah, ya, los localitos así de uñas en la calle, ¿dices? ¿O cómo? No entendí bien. Ay, caramba. Secretaria, pero las secretarias no tienen este tono tan prendido. ¿Cómo así? Las secretarias son más serias, aburridas. Ah, aburrido. Tú mi locura, baby. Primera ya te sangre. Vi, pinche perro. Ay, mucho perro. Ya te vi, perro. Perro del mal. No, se me metió con... Uy, 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 uy. Asesinato doble. Ay, te has enamorado de un hombre así bien feyote, bien feyote. Pero por su forma de ser, o solo te gustan los guapos, dice. Ay, Jessy, no, yo no me fijo mucho en lo guapo. O sea, sí de primera vista como que uno se echa sus tacos de ojos y dice, O sea, sí tengo buena vista, sé, te digo, diferenciar la buena calidad. Pero ya la verdad de andar con alguien es lo que menos me importa, porque si hay un guapo que no me cae chido, no, como que pierde el encanto, ¿sabes? Y si hay alguno que yo diga, a lo mejor y no es como que... el más guapo físicamente, pero me cae muy bien, yo puedo estar así. Ay, que me esté haciendo reír, por ejemplo, puedo estar así. Ay, 2 horas así. Pasando 2 horas y yo así feliz con él, aunque no esté guapo. Así que la mayoría de mis novios han sido... No he tenido muchos, si te soy sincera. Si te soy sincera, ni he tenido muchos. Pero las pocas que he tenido han sido feos. Solo uno es guapo. Solo uno se ha sido guapón. Guapicho. De ahí en fuera... Ni un brillo, pelado.
Tú mi locura, baby. Ya me tenías harta, perro. Ya me tenías muy harta. Te escondes mucho, loco. Te escondes mucho, que puedes. Paso, baby. Asesinato. ¡No mames! Tenía que haberme peleado, caramba, la regué más. Es que ni tenía paredes para revivir a mi compa. ¿Sabes? O sea, pude haber puesto una pared, revivir a mi compa y la salvábamos, pero no tenía ni paredes. Caramba, amigos, dejen de morirse tan rápido, que pues. Que pues, vamos a... Yo llevo más daño, ojito. Vamos a estar, vamos a estar más juntos, ¿sí o qué? Estemos juntos, por favor. Chin, ya tengo bien poquita batería, no me jodas. Go, 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 go. Vamos, vamos. Venga, vamos con ellos dos. Ay, cuidado, amigo, que salimos demasiado tarde del respawn. Y cuidado, Ya vieron a uno. Vengan, 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 vamos, vamos todos a caerle por derecha. Síganme. Cuates, síganme, cuates. Primera sangre. Ven, cuate, sígueme, cuate. Eso es bueno, eso es bueno. Asesinato doble. Eso fue bueno, así, así, así. Así, así, así. Ya le decimos asesinato doble. Vamos, que se puede dar la revancha, la, perdón, la vuelta. Se le puede dar la vuelta. Hola, Fer, aún no he llegado a la skin. Pero no me han contestado, Kevin, pero espero ya no tarden mucho, ¿vale? Si la sala por el pase, si llego a ganar, se lo regalas a mi primo. Sí, el que gane, pues me da la ID y ya se lo regalamos a la personita que quiera. Ya sé que se lo quieran dar a sus primos, a sus tóxicas. ¿Me regalarías para jugar de rato? A sus tóxicas o a quien quieran, ¿vale? Hola, bebito, es que nomás agrego a los colaboradores, perdón. Y todavía me río. Perdón. Disculpe usted. Ay, ay, madre mía, me acaban de dar duro. Rápido, Miguel, eso, chingado. Rápido, pon más paredes, ¿eh? Ojito, 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 ojito. Ojo, buena, 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 buena. Rápido, vámonos. No, pon pared más, no. No alcancé a poner bien mi pared, la regué. Chingado, la super regué. ¿Dónde están los otros? ¿Me puede creer que no pueden venir? Tiren, les saca una granada. ¿Dónde están los demás? Tengo aquí a todas. Me están haciendo este motiza. ¡Rápido, tírales granada! ¡Vamos, tú puedes, amigo! ¡Venga, venga! Primera ¡solo es sangre. Uno! ¡Rápido, caigan acá! ¿Dónde están los demás, hombre? Asesinato. Yo bien enojada. Yo acá. Yo estoy... Yo bien enojada. Yo flameando. A ver, vamos a ver. No, yo me voy a mantener con la... No, MP40. Vamos a mantener la MP40. Ya. ¿Qué dice Diego? Cabeza de zanahoria. ¡Hola! ¿Cómo estás, mi Diego? Besos. ¿Cómo has andado? ¿Qué onda contigo? ¡Buenas! Elías, ¿cómo estás? Sorry, amigo. Me morí bien fuerte. Ahorita voy a tratar de andar insane, ¿vale? No me voy a regalar. Va. No hay que regalarnos, hay que estar juntos, si no... Si la ganamos, esto va a ser una tremenda partidaza, ¿eh? Alta partida. Como la mía. Ah, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿No es cierto? Ay, no, amigo. Bebé, mande a Aurelito. ¿Qué pasa? Luego, ¿por qué me andan diciendo cosas en el chat? Yo me lo gano. Por andar de que golosa, como Federica Peluche, golosa 69. ¿Qué? Ya sé. Fer, ¿me invitarías al otro solo para jugar yo? Primera sangre. Espérate, bebé, tú juega, juega primero, caramba. ¡Ojole, he pegado! ¡Ay, se la coloco ahí, bien puestecita! Ahí, 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 ahí. Pues, ¿que le cayó o no le cayó? Le quedó el último. Imagínate que el último nos ganara los tres. ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Qué cosa! ¡Qué desgracia! ¡No puede ser, Dios mío! ¿Dónde estará? Vamos a echarle una granadita por allá, pues. ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Caramba, esto!
qué buena partida, amigos. La remontamos, genial. Sí, 21, Marcos. Estás así, mira. Estás chichichichito. Estás chichichichito. Tú, mi locura, baby. Tú, mi locura. Sí, parece rojo. Parece que lo traigo rojo, pero en él no es rojo, ¿eh? En la cámara lo hace ver así. Es más naranjita. Tú, mi locura, baby. Bueno, ni naranjita, es así. Es cobrizo. Ay, ahora sí se escucha. ¿Qué no se escuchaba? ¿El juego o qué? Yo voy a cumplir 24. ¡Ya estás viejo! ¡Ya estás viejo! No, hombre, ya 24, ya. ¡Qué buena partida que nos acabamos de dar! Oigan, déjenme jugar una última para subir a Platinito 2 y ya, ¿sí o no? ¡Última! 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 Subo a Platino 2 y ya estuvo. Ya estuvo que les hago su sala. ¡Ay, no puede ser! Se cayeron mis lentes. ¡Sí, te gustó, Aurelito! ¡Sí te gustó! ¿Cómo ves la dinámica del pase sea en la sala? Nomás que es que me emocioné porque hicimos una gran partida, mago. Vamos a jugar una más. Así que pues. ¿Jugamos una más o qué? Ahí está, duelitos de escuadras. Les genero código. ¿Vale? Ahí está el código. Una última de duelitos. Para subir a Platino 2 y ya. Nos vamos a la dinámica de la sala del pase élite. ¿Ok? Acéptame otra vez en tu clan, dice por ahí. Pero apenas que esté activo. ¿Esa señal la hiciste con doble sentido? ¿Esa señal? ¿Cuál señal? Tú, mi locura, baby. ¿Cuál señal? No hice ninguna señal, Marcos. ¿De qué hablas? Siento que me veo muy chiquitita. Ay, chiquitita. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me veo chiquitita o no? ¿O no? A ver, dice por acá, a los 21 ya le empiezas a gustar mandar piolines a la familia. Ay, Dios. Cuando me dijiste chiquitito. Ah, así chiquitito. No, no decía por eso. No, te juro que no. Lo decía porque así, porque me acordé del emoji. ¿Has visto el emoji que está así? ¿O el que está así? El que me puse en Twitter ahora decide. Está muy chido. Así. Pero yo decía chiquitito del emoji, no por otra cosa. Conste, te quemaste, Zabalo F. Se quemó. Tú, mi locura, baby. Ay, qué bonito lo bonito. Estoy contenta, siento que sí le dio mucho color y vida a mi rostro. Ya estaba aburridísima de los oscuros, ¿eh? O sea, un tiempo atrás, ¿se acuerdan que traje color negro el cabello mucho tiempo? Y luego ya mucho tiempo café y luego un poquito más claro, como castañito con güero, con rubio. Pero hoy no, ya estaba muy aburrida, ya necesitaba algo más prendido. Algo prendidón. Ese emoji que todos... ese emoji es de que te caben todos los... no es cierto, no es para eso, ¿sí? Según yo no es para eso, pero... ¡Ay! Mis lentes se me cayeron. Ah, me voy a poner los otros porque tengo hueva de agacharme. Así que vamos a ponernos estos. Oye, si uso el calcetín que te recomendé para el niño, bye. Cara, ceja alzada, sonrisa, boca abierta. Primera sangre. ¿Cómo así, Diego? No escuché nada, es que no traigo los audífonos. Déjalas, Leo. Espérame. Mejor las leo. Tú, mi locura, baby. Asesinato doble. Bien. Oye, ¿y si usó el calcetín que te recomendé para el... Si usó el niño... El calcetín que te recomendé para el niño moto? ¿Cómo que el...? ¡Ah, ya! No entendía, dije, ¿cómo así? Ya te entendí. Sí, porque si no, imagínate. Sí. No entendía. No sabía de lo que me estaba hablando. ¿Has visto One Piece? Tienes el look de Nami, no lo he visto. A ver, Nami. Es que ya me han dicho muchas, ya salen muchos cosplays, amigos. Nami One Piece. Nunca he visto One Piece.
Ah, sí, es cierto, nada más que ella tiene el cabellito más largo y el mío está medio. Oh, bueno, hay unas fotos donde tiene cortito. ¡Qué linda! Puedo hacerles un cosplay, un cosplaycito. Puedo hacer muchos cosplays en realidad. De hecho, el más próximo va a ser, aunque no lo tengo largo igual, está medio cortón. Pero el próximo va a ser con mi hermana, de las que salen en Scooby-Doo. Scooby-Doo, papá. Y al boom, 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 boom. Scooby-Doo, papá. Uy, Porque mi qué hermana se increíble, parece soy un una buen a la que tiene el cabello bobada. cortito Y Osvaldo negro. va a ser el de el que está con el perro. Y yo soy la otra, la Daphne. Yo soy Daphne, mi hermana es Vilma. ¿Es Vilma o Bulma? ¿Bulma? Help me. Entonces, Vilma, ¿Vilma o Bulma? No, no me acuerdo. Vilma, creo que es Vilma y yo soy Daphne. Entonces, Osvaldo va a vamos a ser hacer el un que. cosplay, mi hermana y yo, bien bonito. Y Osvaldo va a ser el que está impresa con el perro. Ay, no te oigo nada. Es que los disparos de Free Fire no me dejan oírte. Discúlpame, hermana. Discúlpame, hermana. Asesinato ¡Dol! doble. Bien, 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 me entré súper bien. Todo cambio de luz que se haga, usted se ve hermoso. Ah, le mando uno, no uno, sino muchos corazoncitos. Mi Carlos, qué lindo. Besos para ti, Carlitos. Besitos. Solo me hacen falta pintarme mis uñitas de color de mi cabello. Siento que se va a ver cool. Tome locura, baby. A ver si al rato encuentro un barniz lindo y me los pinto así. Entre color anaranjado. Es que no es naranja, porque yo ya que les digo que naranja no quería, porque siento que naranja sí es muy color de peluca payaso. Iba a quedar con cara de payaso. Pero es un cobrecito lindo. Osmar es el Shaggy. Ajá, es lo que te estoy diciendo. ¿Eso me dijiste ahorita? Sí. Ay, no te oí, pero Osmar es el Shaggy. Y Scooby-Doo es Bellota. O Sí, Yeigo, porque ya Yeigo es ponemos un más alto. cafecito café. También podría ser. O Yeigo, porque Yeigo es más No, grande. digo. Sí, Yeigo. Ay, podríamos hacerlo. Qué cagado, mi hermano, el Shaggy. Así todo tonto, además. Jugamos a la tarde. Ahorita voy a hacer una sala después de esta. Esténse listos. Ay, Dios mío, me atoré, me atoré. Ay, estoy bien guapa, no manches. O sea, no yo, mi personaje con el nuevo. Ay, Juan Carlos, papi. No me refiero yo, me refiero a mi personaje. Véanla, está bien guapísima. Está bien chira. Hoy traigo medio. ¡Ay, madre mía! Chingado, me dieron de qué. Primera sangre. F. Buena, amigo, buenísima. Me puse a dar puras vueltas. Venga, sálvalo, resuelve. No, son tres. La tiene muy difícil, pobrecillo. Asesinato doble. Se le complicó la cosa. Hola, sobrinito. ¿Cómo estás? Un saludito. Tan bonita. Gracias. Hola, Perula, mi sobrinito. ¿Cómo andas? Busca actriz de Might Destroy You, si te pareces a ella. A ver, ahorita me lo vuelves a poner, la de cuando no esté en partida, por favorcito. Nomás salgo de la partida y ya busco. Hay muchos cosplays buenos para hacer para Only. ¡Ah! Muy bien. Quiero conquistar tu corazón, dice. Gracias, bebecito. Hay uno que está bien sencillo y está muy cool, que es de Mary Jane. De la, no digas mamás, Mary Jane. De que trae una playerita blanca con un Spider-Man aquí. Y tiene su cabello así, de este color. Y así. A ver si lo encuentro ahorita, pero está Primera sangre. requete cool. ¿Sí saben cuál digo o no? Ay, no digas. Asesinato doble. Ya, aguas que se dejan venir los demás. Cuidado, corre, Forest, corre. Aquí está, cuidado. Sí. No mames, no tengo paredes. Amigo, vente para acá, que no te puedo salvar rápido, corre. No, pensé que Asesinato iban a venir por doble. aquí, venían por atrás. Es que sí venía uno por acá y los otros por atrás. Uy, no. No iba a ser Toby, Andrew o Tom. No, yo creo que se parece más a Andrew, ¿no? Digo que sería Andrew. Uy, sí. Uy, sí. Ni que estuviera tan buenote, pero bueno, yo digo. Porque no tiene los ojos verdes ni tampoco se ve tan morrito como el otro. ¿Cómo se llama el morrito? Osmar será Venom. Venom. Ya te vas a comer, Aurelio. Provechito. Nos vemos más tarde. Yo en la noche vuelvo a aprender. Hoy voy a ir al cine. Voy a ir a ver la de.
¿Cómo se llama? Déjenme acordarme. La es... Ay, ¿cómo se llama esta que está en el cine? Primera sangre. Déjenme acordarme. ¿Scream? ¿Es Scream? Ay, no puede ser. Sí, creo que es Scream. Scream. ¡Corre, Forrest! ¡Hala! No, hombre, casi. Por poquitito. Jijijija. Scream, creo que es Scream. Anda en el cine. Entonces voy a verla, a ver qué tal está. Ya cuando vuelva del cine, vuelvo a aprender. Asesinato doble. Tú mi locura, baby. Muchas gracias, está bonito mi nuevo look. Muchas gracias. Sí, estuvo extremo. Porque no solo me corté, sino que también me pinté. Entonces se cortó y se pintó. Hoy se bebe, hoy se gasta. Sí, estuvo muy extremo. Hace unos cuantos años o tiempecito nunca me animaba a nada. Era muy cerrada en ese sentido, pero ahorita empecé con otro aire este año, por alguna razón, con otro aire. Tú mira, cura, baby. ¿Hace cuánto tiempo que enojó Claude con Celica? ¿Hace cuánto tiempo? Muchísimo. Todavía hay gente que me pregunta que si va a jugar con él cuando hace mucho que no jugamos. Es como, hola. Como si jugáramos diario. Hay gente que viene a preguntarme, es como si jugáramos diario. Y hace mucho que no juego con él, entonces no entiendo. Oh my god, aquí viene un... Qué mancada nos hicimos. Wow. Bien, amigo, bien ahí. No. Ay, coño. Traigo bien trabado todo. No me jodas, amigo. Traigo trabadísimo todo, te lo juro. Traigo trabado todo, amigo. Se los juro que está trabado todo. No van a decir que en él, pero... Sí, se los juro que sí, está todo trabado. Ven, amigo, córrele, Forrest. Vamos a tener que romper acá. Métete aquí. Traigo todo trabado, amigos, neta, estoy bien trabada, no. Es que saben que ya se me va a apagar el celular, si ha de ser eso. ¡Ay! Los voy a abandonar, miren, ¿cuánto tengo? ¡No, ma! 1% de batería, con razón, está todo trabado. Ya valió, amigos, ya fue. Fuck. ¡Ah! Al menos dije tocado ese de ahí. ¡Go, go! ¡Vamos! Tengo que jalarme. Se cayó, XD. ¡Ah! ¡Me caí con él! ¡Qué boba! ¡Ah! Es que está bien trabado. Voy. Espérense. Es que se apague. A ver si puedo salvar esta mía. En fin, amigos, tú mi locura, baby. Valió, amigos, mi celular. Super F, a ver si pudieron salvar o no. A ver qué pasó ahí. Yo, ay, se me acaba de romper mi maquillaje. Qué mal rollo, mira eso. Yo, la verdad, no pude salvar eso de ahí. Lo siento mucho. FZ. Chihuahuas. A ver qué pasó, a ver si pudieron ganar la partida. Yo digo que sí, ¿o creen que no? Los que estaban jugando la partida, a ver si ahorita nos vienen a decir si se pudo o no se pudo. Oigan, a ver, espérenme tantito.
que sientes. Porque aparece así, es que se me acabó la pila del celular, amigos. Estaba pensando si le cambio el color al aro de luz, cómo se verá el cabello. Porque ahorita lo tengo como la luz blanquita, entonces si voy cambiando, ¿cómo se verá? Por ejemplo, azul, ese es color azul, ¿qué tal se mira el cabello? Aro de luz color azul, aro de luz color amarillo, color morado, color turquesa, color rojo, color rojito, creo que se mira como más rojo, ¿no? De colores. Morado con turquesa, rojo, verde, blanco, amarillito, luz cálida, blanco. Así es como lo tenía. ¿Cuál se ve mejor? ¿O lo ven igual? Todos los colores lo miran igual. Explícale lo que sientes. Pero yo estoy con ella y tú estás con él. Sabiendo que yo siempre te voy a querer. Si tú la dejas, yo lo dejo. Si tú lo dejas, yo la dejo. ¿Morado? ¿Con el morado se veía cool? Ah, no es cierto, no lo tenía con luz blanca, la tenía con luz verde. Esa luz era la que tenía. Era esa luz verde, a ver el morado. ¿Así? ¿Moradito? Ay, sí, morado se ve cool. Además se ve como más el color original. Se ve más el como naranjita que es. O cobrizo, un cobrizón. Explícale lo que sientes. Ese se ve cool, moradito. Pero yo estoy con ella y tú estás con él, sabiendo que yo siempre te voy a querer. Si tú lo dejas, yo la dejo. Si tú lo dejas, yo la dejo. Pues, ¿saben qué? Estoy esperando de que se cargue el cel porque yo quería hacer 3 horas de stream, pero ya me dio hambre. Y yo creo que mejor acabo el stream hasta aquí y vuelvo. En la nochecita volvemos. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿El rojo o el amarillo? Fer, ¿qué pasó con la skin? Mi Brian Cruz, ya no me presionen con eso. Ya mandé el correo, estoy esperando que me contesten. Por favor. ¡Dieguito Fer! ¿Cómo estás, mi Dieguito Fer? ¿Qué andas haciendo? Ah, busca a la actriz que te dije. A ver, dice que me parezco a esa. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiriririm, pim, 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 pim. Este año sí que me voy a tunear la nariz, amigos. Porque me hice una tuneadilla, pero como que se va cayendo con el tiempo, se va no regresando a la normalidad. Entonces este año sí me voy a tunear la naricilla. Tin, 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 tin. A ver, les iba a enseñar que me dijeron hace ratito que me parecía esta. Puedo hacer un cosplay, a lo mejor. ¡Qué guapa! Miren, podría hacerlo. Nada más que como que en algunas fotos lo tiene su cabellito largo. ¡Oh, su máquina! Está insana. Y en otros sí lo tiene como que cortito. Entonces, no lo sé. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una foto que sea como icónica de ella para hacerlo? Por ejemplo, aquí sí lo tiene cortito, ¿no? Ahí sí lo tiene cortito, ¿y cuál otra? ¡Está insana! No, me hace falta para eso, no mames, me hace falta. No le llego a los talones. ¡No le llego! Tú dime la hora, yo le caigo. A ver, otra donde tenga el cabellito corto. ¡Ay, miren qué guapa! Sí se me mira más rojito aquí el cabello, pero yo lo tengo un poquito más al tono, pegándole hacia ese tono, ¿eh? O sea, por alguna razón se me mira más. Lo tengo un poquito más pegándole a ese tono. Igual con cuando me bañe se va a ir deslavando y se va a quedar igual más para ese tono, más o menos. Con las deslavadas y así. Pero me va a hacer falta, ¿sí o no? ¿O qué opinan ustedes que me va a hacer falta?
Oh my god, ¿qué pasó? ¿Helado? Explícale lo que sientes. Dice, me acabo de dar cuenta que tienes el pelo en la naranja. Dieguito Fer, ¿cómo así que no te habías dado cuenta? What the fuck. Hola, ¿cómo estás, Dieguito Fer? Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, chupapea. Miren, y el que habla de dice, es que hay muchos cosplays que ya puedo hacer ahorita. Se llama Nami de One Piece. One Piece. Nami. Franco, gracias, mi Francisco Javier. Busca las quintillizas. ¿Qué? Toti, muchas gracias por las estrellitas. Busca las quintillizas, así se llama. A ver, ahorita lo busco. Gracias por las 50 estrellas. Y a mi Francisco Javier, qué lindo tu cabello. Explícale lo que sientes. Muchas gracias. Te agradezco mucho, qué bueno que te gusta. Mil gracias. A ver, ¿cómo dices que le ponga? Mi Vlade me dijo que buscara así. Dice que me parezco a ella. Yo pensé que estaba serio, Vlade. Pensé que era algo serio, en serio. Confía en ti. Además, ella tiene el cabello rosa. Ok. El mío no es rosa. El mío es de qué color cubrizo. Naranjita. Nada que ver, el mío no es así. O sea, sí me parezco un poco. Sí me parezco mucho. De hecho, me parezco mucho así, de perfil. Así. Me parezco, pero no manches, el de ella es rosa. Ahí sí, en eso fallaste, crack. Gemelas casi, casi. Se pasó el Vlad. XXXX. Y luego Toti dice que busque las quintillizas. Sí, es algo que pueda haber, ¿verdad, Toti? No me vais a salir con tus... Las quintillizas. ¡Qué guapas! ¡Qué bonitas! ¿Y eso de qué es? ¿Un anime o qué cosa es? ¿O qué rollo? ¿O qué pedo? Ya saben que yo no conozco mucho de eso. ¡Qué guapa! ¡Miren esta! Pero ya cuando se me deslave se va a empezar a poner así a ese tono un poquito más anaranjadito. ¡Qué guapas! Aquí estoy. Aunque no sé. ¡Miren qué bonita! ¿Pero para qué, Toti? ¿Para que hiciera como un cosplaycito así o cómo? Explícale lo que sientes. ¡Ay! Quiero peinarme así. Mañana me voy a peinar así. Con dos moñitos. Así mañana. Mañana me pongo así un flequito y me pongo dos moñitos aquí. ¡Ay! ¡Qué bonito! Sí, así me peinaré mañana. ¡Qué lindo! Explícale lo que sientes. A ver, ¿tienen otro más por ahí que pudiera yo hacer que les gustaría? ¿Otro más? Dice por aquí... Ya mete cosas ahí. Hace sin cuando regrese. ¿Quieren unos sincitos? Si quieren puedo hacer unos sinks cuando vuelva. De que con el nuevo... Con el nuevo look, si quieren. Su risa me da 100 de vida. Ah. Te ves como las animes. Dice, a la verga. Ojalá, ya quisiera yo, pero yo estoy bien toscona de la cara. Estoy tosca. La cámara uno se ve mejor, pero en persona uno ya está más tosco. Pero muchas gracias. Explícale lo que sientes. Pues bueno, mis bebecitos, ¿a quién más podrá ser? Solo tienes lunar. No encuentro otro lunar. ¿Cómo? Yo solo... ¿Cómo que si no tienes...? No entendí. Miss Fortune, pero Miss Fortune tiene el cabello... Ay, Miss Fortune la amo, es uno de mis personajes favoritos. Pero Miss tiene el cabello largo. O sea, podría ser Miss Fortune, pero... Ah, no creo que es... Pero Miss Fortune tiene el cabello largo y rojo, Vlade, de hecho. Sí, no. Podría ser como una imitación chiquita, pero no. No creo. Ah, mira, esta sí se le ve un poquito. La brujita. Pero no, hombre, ahorita brujita como que no va.
como que no estamos en tiempo de Halloween así para poder hacer una no sé, yo entré y una brujita haciendo cosas, pensé que era random. Si es un manga anime es romántico. Wow, qué bonito, Toti. Ay, Miss Fortune siempre he tenido a hacer esta, la de Arcade. Así un cosplay de Arcade. Cuando tiene su cabello rosa y así. Ay, oh, siempre he tenido ganas. Es mi favorita. La Miss Fortune Arcade. Miren qué guapa está. Algún día me voy a comprar una peluca rosa, ¿vale? Y voy a hacer un cosplay de Fortune Arcade. Está muy bonito esa. Está muy, muy guapa. Pero, sí, no, creo que no podría ser. A ver, ¿cómo le podemos poner? Cosplay con cabello. Cosplay con cabello naranja, pues es que no sé si ponerle naranja. Naruto XD o qué. Naruto o qué. A ver, es que no aparecen aquí muchos. ¡Ay, qué bonito! También me quiero peinar así. Mañana me peino así. ¡Qué bonito! Mañana me quiero peinar así, con unas colitas de aquí. Una y otra. ¡Qué guapa! Miren qué bonita esta chica. Imagínense de que, por ejemplo, este color es súper blanquito. Súper blanquito. Porque yo por la cámara uno se ve más blanco por los filtros que usas en Instagram, ¿no? Sí, pero que real ese color así. Siento que es como el color de las pelirrojas naturales, ¿no? Que tienen hasta pequitas y así. También el color de cabello que tiene ella está muy lindo. Es como entre color rosa y platinado. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Como Yuki. Eso sí es un streamer. Cami de Street Fighter. A ver. Cami. De. Es que hay muchas, ¿no? Vamos a ponerle copiar. Cami. De Street Fighter. A ver, pegar. Ah, pero ella tiene de que güero el cabello y lo tiene con una trenza largote. Tiene que ser con cabellitos así como color rojitos entre naranjas, cobrizos. Y si es posible, pues un poquito cortos. Oye, Tati, ese que me enseñaste me encantó. Dices, no sé, yo entré y estabas viendo cosas, pensé que era random. Sí, es un manga anime, es romántico. A ver si luego hago de ese, Tati, porque sí está guapo, está muy guapo. Como Laila Montero. Laila tiene su cabello así, es verdad. Sí la ubico. Ella era amiga de Mau. De hecho, cuando fuimos a una fiesta en la casa de Mau, él vivía en un penthouse ahí en, por ahí, Ciudad de México. Y y esa chica era amiga de Mau y ahí estaba. Qué bonita es. Súper bonita. Entonces sí la conozco hasta en persona, de hecho, y todo. Dani se quedó hablando un buen rato con ella. ¿Estás esperando la media hora? Sí, estoy esperando la media ahorita. De hecho, voy a ponerte tus mañanetas. Un azul como el de Bulma. Sí, siempre he tenido ganas de pintármelo también de ese tono. Así como color turquesita. De hecho, me encantaba que Sarita, mi amiga Sousa. Sarita Sousa lo traía de ese tono. Y como me encanta, ya le gustan un buen los colores así. Hasta me mandó un mensaje y me dijo que me veía bien bonita. Me dijo, te ves bien bonita. Le dije, gracias, bebé. Entonces, ese tono que se puso Sarita Sousa, wow, me encanta. Que es como un color azulito turquesa de esta, ¿cómo se llama? De Bulma. Tengo miedo que me pase algo, estoy asustado. Es como la primera vez que me da el susto de COVID, tengo mucho miedo. Fabi, no tengas miedo. Yo sé que sí se siente cuando uno está pasando por eso, pero ¿sabes cuando a mí ya me tranquiliza ahora el tema de COVID? ¿Sabes cuando me tranquilicé? Cuando fui a hacerme estudios y que todo salió perfecto. Todo me salió bien, el corazón, me salió bien la presión, me salió... Y ahí fue donde entendí, dije, pues, es que uno está joven, gracias a Dios de que uno pues tiene esa juventud. Y aunado a la juventud... O sea, me refiero de que, pues sí, realmente... Te mintió por convivir, sonrisa, boca abierta, digo. Punto, nos vemos, XD. ¿Te mintió por convivir? Ah, grosero. ¿Quién, Sarita? Grosero. Adiós, Diego, te quiero, te amo, te amo, adoro. Que te vaya bien, cuídate mucho, ¿vale? Antes que te vayas, real, ¿a ti no te gustó? ¿No te gustan los cabellos de colores o qué? Dime la verdad. Ah, entonces te decía que uno es joven y, pues, dentro de lo que cabe, creo que aquí todos tenemos... Más o menos andamos de entre los 18 y 28 años, yo pienso. Más o menos todos somos de esa edad. Habrán unos más jóvenes, unos más grandes. Pero entre esa edad yo pienso que pues
estamos jóvenes y estamos bien, entonces podemos con ese virus. ¿La pasas mal? Sí. ¿Se siente horrible? Sí. Pero yo creo que podemos con eso. Yo ahí fue donde me tranquilicé con el tema de COVID. Dije, estoy bien, estoy muy sana. Tal vez donde sí hay complicaciones, pues ya es cuando ya somos más grandes o cuando hay alguna dificultad por ahí de que, no sé, diabetes o cosas así. Pero mientras estate tranquilo tú, para que tú, Fabi, que eres joven, le des la tranquilidad a tu mami y a tu papi, que a lo mejor ellos sí ya están más grandes, pero como quiera que sea, en serio, si la libraron una vez, yo pienso, a veces dicen que hay personas que cuando les da COVID la segunda vez es más fuerte, pero yo creo que son mínimas, yo creo que la mayoría ya tienes los anticuerpos y sobre todo si están vacunados, mejor aún, ya tienes los anticuerpos, ya tienes como ese antecedente en tu cuerpo, que tu cuerpo ya no es nuevo, ya sabe cómo reaccionar ante eso. Entonces estate tranquilo, si lo libraron una vez, créeme que la van a librar otra vez, Fabi. Échale ganas, sobre todo lo que uno debe estar muy fuerte es mentalmente, porque si no, si tu mente empieza a tener miedo, tu cuerpo empieza a tener esas ansiedades, esas emociones, se bajan las defensas y eso está comprobadísimo. Métete a investigar y con ¿cómo se llama? El cuerpo cuando está mal con las emociones, se bajan las defensas también y tiendes a ponerte peor. Entonces, tranquilo en ese sentido, Fabi, ¿vale? Y ya te vacunaste, yo no me he vacunado, Brandon. Yo no estoy vacunada. Pero sí me dio ya COVID. Y sospecho que dos veces el COVID Delta, o sea, la variante Delta y luego Omicron. Entonces, pues ya siento que ya estoy... Ya tengo esos anticuerpos ahí en mi cuerpo. ¿Viste que Sarita... Chingado, yo no sé por qué Facebook te borra tus comentarios, Marcos, o se pierden. Ah, no, ya lo vi, ya lo encontré. Jiji. ¿Viste que Sarita subió una foto de su OF sin stickers y después la borró? Se le fue. No, se le fue. Chingado, no vi. Qué mala onda. Pues saben que a mí una vez se me fue aquí en stream. Yo de que estaba capturando fotos de mi celular y de repente salió una de OF y yo así... Y creo que hasta tuve que borrar ese stream. Borré ese stream porque sí salió ahí. A veces se nos pasa. Y es como... ¡Chin! Pero no vi. ¡Qué mala onda! No vi eso. El sábado es mi cumpleaños, Aurelito. Tienes que venir por tus mañanitas. Sarita también ya tiene varo. Día a día me quedé sin opciones. ¡Ah, vato! Dije varo. ¡Vato! Me quedé sin opciones. Sí, Javi Becker es su vato. Él es mi amigo. Con él me vine de regreso de los Free Fire Awards en el avión y eso, nos venimos juntos. Buena onda, Javi Becker. ¿Y qué te iba a decir? Quería ponerle a Marcos sus mañaneras. Apenas oí unas mañanitas que dije, esas mañanitas están cool como para ponerlas a alguien cuando cumple años, pero no me acuerdo cuáles eran. Las mañanitas con... Concha. No me acuerdo, pero eran unas buenas mañanitas que dije, esas están buenas para ponerlas. Chistosas. A ver, mañanitas chistosas, vamos a ponerlas. Déjenme le pongo sus mañanitas a Marcos, porque hoy es su cumpleaños y es uno de mis mods favoritos. Oye, sí, con mis audífonos me ven Sanity. Mañanitas chistosas, a ver cuáles son. Cumpleaños, el abuelo Cándido Largotain te viene a felicitar. Que Dios te bendiga mucho. Y aquí están las mañanitas más finas del mundo. ¡Eh! Y dice así. El día en que tú naciste. Ah, creo que sí, ya lo has oído. Las vacas. Es que estábamos bien jodidos. Sí. Sapo verde. Ay, no.
No, dos más y ya. Ya, dos más y ya. Es lo único que aguanto. Dos añitos más y ya. Ah. Ya sé. Tengo el pastel de Marcos. Creo que tengo un pastel para Marcos, espérense. Espérate, tu pastel. Puedo esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea. Y tómame. Ay, qué cumbiones. Le iba a traer un ¿cómo se llama? Un pastel para él. Porque en las mañanas me comí unas donas con leche. Y pues le iba a traer una dona. Le iba a traer una dona de pastel. Yo sé que le gusta. ¿Qué sé? Pues bueno. Ya, Marcos, voy a cargar mi tablet. Y al ratito te hago un sync ya de feliz cumpleaños. Bien, bien hecho. ¿Vale? Y bueno, pues de tu regalo quieres un pase, ¿no? Un pase de Clash Royale. Luego me dices y ya te lo compro. Jaime, muchas gracias por esas estrellitas. Te agradezco mucho. Y también a mi Diego por las otras estrellitas. Sí le agradecí, ¿no? ¡Ah! Sí es cierto. La de Chavo del 8, la de Viejo Serás. Sí es cierto, esa está buena. A ver, Viejo Serás. Esa era la que yo decía, dije, esa está buena para cuando alguien cumpla años ponérsela. Pero yo no me acordaba. Estas son las buenas. Los tres estamos viejos. Ay, no. Pertenece a la juventud. Nosotros ya vamos de salida. Ay, la bruja. ¿Qué significa eso? El mundo pertenece a todos. Claro que sí. Y ser joven no quiere decir tener pocos años. Claro. Porque la juventud se lleva en el espíritu. No es cierto, en realidad pasando los 30 ya estás ruco, ya estamos rucos todos. Pasando los 30 ya valimos, no es cierto, Popis, no mientas, Popis Chilindrina. No es cierto, pasando los 30 ya somos vegetales. ¿Y puede ser uno joven? Son los años que uno quiera, ¿verdad, Popis? ¡Por supuesto! No es cierto, chismosas. ¡Viejo serás! ¡Ay! Eso está muy bueno. Si tú eres joven aún. Mañana viejo serás. No me acordaba del capítulo cómo era, o sea, no me acordaba de esa primera parte. Nomás me acuerdo cuando cantaban la canción de esa de joven aún, pero no me acuerdo cómo es el capítulo completo. Ay, Dios mío. La bruja del 69, ah, no, del 71. Pero bueno, Marcos cumple 21, o sea, es un polluelo aún. 21 años. Eso me dijiste que soy viejo, con eso me dijiste. ¿Cuántos cumpliste, Fabi, tú? De veras, ¿cuántos años cumpliste tú, Fabi? Marcos cumplió 21, es un polluelo. ¿Tú cuántos tienes? ¿Yo? 13. 15. No, no, mi 14, hermana, ¿de el qué? Próximo año ya. Hola, Marcos. 15. ¿Y Kiko? No me acuerdo del capítulo. Suerte en el cine, a ver si buscaste lo de Clash Royale. ¿De qué? ¿De qué? Por favor, amiga, me saludas, es mi cumpleaños. ¡Ay, ojito, otro cumpleañero! Michelle Ángelo, felicidades. Un saludito. ¿Cómo estás? No sé por qué no me gusta cómo se ve tu cámara. ¿Mi cámara? No me gusta nada. ¿Por qué? No. Siento que la configuras muy rara. No es cierto. Hay algo que no me gusta. Cumplas el 14. Ay, no, te ves muy bonita. No sé. Estás bien bonita, hermana. Hay algo que no me gusta. Como que sí. Se ve rara tu cámara. O sea, como que la pantalla se ve rara, ¿sabes? ¿Por qué? Algo, mira, ve esta pantalla y mira esta, como que algo... Siento que a lo mejor nos pareceríamos un poco más si trajera el cabello del color, ¿no? ¿No crees? No sé, tú eres más redondita la cara, como que yo últimamente ya... Sí, tú eres más redondita, ¿no? ¿Cómo ven a mi hermana? Está muy bonita, ¿verdad? Es muy guapa. Es muy bonita. Sí, se ve bien... ¡Bungle! ¿Se ve bien cómo se llama? Mowgli.
como bien extremo los cambios de color, ¿no? De tu cabello negro y al mío. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Un saludito, la Willy Wonka. La Willy Wonka. Ay, saluditos, Juan. Juan Chirinos, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, eres hermosa. Dice, gracias, Matías. Pues ya me voy porque vamos a ir al cine. Y vamos a ir a comer y al cine, entonces, ¿Dónde vamos a comer? No sé, a ver, ahorita vemos. Ahorita vemos. Vamos a ir a comer y luego vamos a ir al cine. Y si dice Vlad que se me largó la cara, y sí, ¿no? Mira, dile unas como, palabritas al Marquitos. Como que así. Tú dile unas palabritas. ¿Yo le digo? Sí. Feliz cumpleaños. Espero que cumplas muchos años más. Que te la pases muy bien. Y que ya encuentres algo que hacer en vez de estar viendo streams. Encuentres algo que hacer. Nada, feliz cumpleaños y... Con tu perra vida. Maldito inútil. Sin vida. Sin nada que hacer. Jejeje. Te faltó. Jejeje. ¡No! Me ven en el crashboard. Ya jugué dos veces. Tengo 0 copas. No, tengo 3 copas. Tienes 3. Yo tengo 2 copotas. Tengo 2, cuando me dicen tengo 5,000 copas y yo tengo 2 copotas. Ay, Dios mío. No, pero ya en serio, haz algo con tu vida, Marta. No es cierto, ya en serio, te queremos, yo te quiero mucho. Yo y... no. Espero que la otra vez que nos veamos, hables. Esperemos, por favor. Esperemos que hables. No mordemos. No te vamos a morder. No. O yo sí, a lo mejor, porque yo soy... Me dijeron que parecía ninfómana. ¿Sí sabes lo que es una...? No. Qué bueno, no quiero que sepas. Voy a investigarlo en Google. No lo investigué. Me voy a meter a fotos. Hay imágenes. Imágenes, luego. Ay, no. PVP con una cuernitos dorados. Ay, Dios mío santo. Me invitan al cine, dice mi Pablo, gracias por las estrellitas. ¿Vale? Te mando GP. Manda GP, te mando GP y ya. Entonces, ay, Dios mío. Ay, ni sabes qué es GP, ¿verdad? ¿GP? Ajá. Sí. A ver qué es. GPI. ¿Y gracias por invitarme. ¿Por eso? ¿Qué significa que mandes ubicación? No, gracias por invitarme. No, significa GP de que no. Dime dónde mira, estás y yo le caigo. ¿Cuánto? O sea, gracias por invitar es como que nos la invitaste. ¿Qué? No, Regina, espérate. Se te vio un piojo aquí caminando. Ay, no digas tontería. No digas tontería. ¿Ya no te acuerdas? Yo nunca atendí. Acuérdate de Acapulco. ¿Por qué Acapulco? Así se dice cuando dices a alguien, acuérdate de Acapulco. Mira, ven. María Bonita. Dentro de la... Gracias por invitarme, ¿viste? Gracias por invitarme. Puede referirse a frases tal como gracias por invitarnos, gracias por invitarme y demás variantes. ¿Ya viste? Ay, no, quita eso de más variantes. No quiero saber de más variantes. Ay, Dios mío. Yo estoy, ya como que siento que ya no la doy. ¿Para qué? O sea, ya no le sé. En muchas cosas ya no le sé. Es que no tienes Facebook, no sabes, no. Sí no, tengo. ¿Y esto no. qué es? ¿Dónde hago? ¿Qué es? Sí pero tú no tienes un Facebook así como que tuyo, donde tengas tus amigos. Es que no tienes amigos. Tus amigos son no. ellos. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué cosa, Emanuel? Regálame. Ay, Dios mío santo. Pues bueno, amigos, a ver, vamos a ver al tal Oliver, porque ahorita lo voy a investigar. No tiene foto, tiene una, era de, ¿cómo se llama? ¿Del osito polo? ¿Cómo se llamaba o no? ¿O me confundí? No vi la verdad. ¿Ya no grabas TikTok? Sí, pero ya casi no. Hay que hacer TikTok. Este mes se me olvidó grabar TikTok, no sé por qué. Hay que hacer TikTok, pero no de baile como antes, porque a veces estamos tristísimas. Pero ¿estamos? Me suena mal. Hay que hacer el de... ¿Por qué me mentisteis? ¿Acaso me mentiste? ¿O cómo es? No, o también el de... ¿Cómo se llama? El de... Me morí. No. Era broma. ¡Ah! Nunca lo hice. Está bien chido, mira. A verlo. Hay que hacer el de... Me mentisteis. ¿Cómo pudisteis? Me mentisteis. ¿Cómo pudisteis?
Me mentiste. Ese me da cringe. No, está cool, pero yo te voy a dar cringe, pero debes de hacerlo bien. Hola, hermosa, hola, Junior. ¿Cómo estás? Saluditos. ¿Es ese? No, ese es otro. Qué hermosas, dice, gracias. Hola, tú te ves. Te va haciendo, te queda bien. Mírame. Borró la foto, propagó el DM y me preguntó. ¿Algo bueno? Mira. ¿Llegó tu novia? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó, mi Dieguito? Es mi cumpleaños. Por favor, ¿me regalas un pase de Elite de Free Fire? No. No. Ni eres mi seguidor, Efe. Tienes que juntarte con Regina y sus amigos para que aprendas los dichos de sus amigos mocosos. Ay, Dios. Sí, porque ya no le sé. Hay muchas cosas a las que ya no le sé. La verdad. La otra vez, ¿cómo me dijiste? ¿Charpia o no? Churpia. Churpia. Yo como... Y mi mamá dice, Regina, que mi mamá repite sus frases. Mi mamá dice mis frases y me da un que me enoja que lo haga porque me todo el día, churpia, pásame eso. Ay, no, Dios mío, yo no me molesto, la verdad, yo sí me molesto. Me da un cringe. ¿Cómo te va a dar cringe sin tu mamá? No manches. Ya estás por los 30. Mira. Estoy por los 30 y tú estás por la... Está bueno. Pero tenemos que hacer así como cámara rápida, ¿no? Sí, da risa. Enséñaselo al chat. Vamos a hacer ese TikTok, mi hermana y yo. A ver, ponlo. Con alguien, pero no sé con quién lo vi. Me morí. No, era broma. Sí. Ay, Dios mío. Mi risa te lastimó los oídos. Ay, no. Qué mala onda. A ver, dice por acá. Me imagino la canción de Conejo Saltarín. ¿Cuál es esa? Mi suegra. Qué cómico. Sí, está buena. Está buena, Arda. Pero bueno, amigos, yo me fui porque ya es muy tarde y ya hace mucha hambre. ¿Qué horas son? No manches, no he comido. Nomás comimos pan y leche, ¿verdad? Sí. Fue lo único que comimos, pan. Yo ya estoy hasta ni siento nada de no comer, así de que ya me acostumbré así, pero... Ay, no. Ay, no, ¿qué estás diciendo? Pero como papas. Muchas papas. A ver, ¿cómo así que no comes o qué? No, pero me refiero que ya puedo comer dos veces al día o una vez al día y no tengo problema. No manches, Regina, sí. ¿Cómo crees? ¿Y ya ahora sí como tres veces al día? Le voy a decir a mi mamá y a mi papá. Ay, ¿y por qué le voy a decir? Es que pues ¿cómo no, vas a comer una vez al día nada más, sí, charpear? No, sí como tres veces. Charpear. Pero pues, para empezar, ¿de dónde sacaron eso de charpear? No entiendo. Churpio, pues ¿no sabes qué es churpio? No, oye Siri, ¿qué significa churpio? ¿A poco sí tiene significado? Nunca había oído esa palabra. Ok, encontré esto en internet. ¿Para qué significa shurpio? Échale un ojo. Shurpio. Shurpio. ¿Alguien sabe qué significa eso, amigo? Yo no sé qué significa, de verdad. No sé qué significa. Hey, Joey. How are you, Joey? ¿Cómo estás? Un saludito. Hola, hola, hola. Espero que estés muy bien. ¿Te queda esta chamarra? No, me quedo un poco chica. Sí, pero aparte tú eres más alta. Pero es que me compré una chamarrita y me quedó un poco chica. Parece de bien chiquita. No, a ver, pero yo tengo los brazos más cortos. Veo, si nada me llega como de niña chiquita. A ver, yo. No sé qué significaba churpio, pero... No puedes, hablando en serio, no puedes comer una vez al día, no manches. No, sí como tres veces al día. Pero me refiero a que ya no tengo problema de que me estuve levantando a las 5 o 6 de la tarde. Ah, ya. Mira, a mí se me quedó bien, nada más un poquito apretadita, pero sí. Ay. A ver, sácame la gorra, ¿no? Vi, no, tampoco. No, sí, porque yo estoy más chiquita. ¡Estás bien, mi nanita! A ver, espérate. A ver. Pero espérate, así se ve como que normal. ¡Ah! Y tienes 15 años más que yo, Fernanda. No, ok, 15 años.
15 años. Pero las chaparritas gustamos más que las altas. ¿15 años más que yo, Fernanda? Las chaparritas gustamos más. Tú vas a medir un 80. Y no vas a tener novio. Porque... 15 años más que yo, Fernanda. 15 años. Eres una ruca. En 3 años vas a tener... No, en 2 años vas a tener 5 y 30. ¿Qué? 50. Eres una ruca. No, mi hermana se está mamando conmigo. Ay, ¿qué pasó? No puede ser, Dios mío, se nos fue. ¿Está más chiquita? Sí, yo soy bien chiquita. Mi hermana está bien altota. Pero vean, o sea, a ella no le gusta estar alta. Y ahora me está molestando que yo soy chaparra. No sé qué, a ella ni siquiera le gusta estar. Laimón está, sí, Laimón está súper alta. Yo creo que vas a ser como Laimón. Hasta te pareces un poquito por el corte y así. Todas bonitas. Que Laimón está súper alta. Ha de medir como un 80, Laimón. No, no tanto, como 1.75 yo creo, algo así, pero sí es súper alta, súper altota. Ya te vas, Marcos, bye, cuídate, sí, tú también, adiós. Pásala bonito en tu cumple, ¿vale? Y bueno, ya te canté unas mañanotas, ya te canté unas mañanitas ahí. Al rato te hago tu sing y tu regalito, te quiero, te amo mucho, que Dios te dé muchos años de vida, ya en serio que Dios te dé más años de vida, ¿vale? Te quiero mucho. Y son guapas las dos, muchas gracias. No va a haber salita. Es que se me apagó el cel, amigos, y ya tengo hambre. Oye, ¿por qué desconectaste mi celular, Regina? Porque lo traje para ver el TikTok. Con razón. Bueno, igual ya se cargó un poco. De todas maneras, aquí le voy a dejar. Y al rato, sí, seguro que les haga salas 100% real. 100% real les hago salitas al rato, ¿vale? Entonces, ay, mira, quedó linda la miniatura. Eres la mujer perfecta. Gracias, love you. Love you. Te amo. Ay, que estés ya bien. Ya esperarte a los 15 minutos, a las 3 horas. Las 3 horitas me aguanto para completar las 3 horas. O al 50 nada más. Sí, al 50 me voy a aguantar. Y ya al rato hago los 10 minutos faltantes. Ya te sigo 937, Dios, solo madre. Dieguito Fer, 900. A la madre, 937. Casi 1000. Ya es bastante, es bastantísimo. Dice por acá, es el capítulo de las clases de música del Chavo del 8. ¿Ah, sí? No sé. Bye, Dieguito Fer, cuídate. Por cierto, sí fui yo la que te mandó la solicitud de Facebook, ¿eh? Sí fui yo. Estuve mandando algunas cuantas a mis amigos, entonces... ¿Así? Sí. ¿Tus amigos? ¿Qué? ¿Qué? Sí, algunos amigos de aquí del stream. No voy a ir a la iglesia, yo creo que hoy no. Hoy no vamos, pero el domingo sí, 100%, porque el domingo va a haber un evento. Entonces el domingo sí voy, ya hoy no creo ir. Te digo que voy a ir al cine, a comer y al cine, mi blader. Ya el dominguito vamos a la iglesia. Vamos a la playa. Wow, oh, oh. Vamos a la playa. Hola, amor. Hola, María. ¿Cómo estás? Gracias de nada, Dieguito Fer. Que estés bien y ojalá te den más vueltas más seguido. ¿Vale? No soy amigo, dice. Pero es que no me has aparecido tú ahí como sugerencias de amistad, Abrelito. Si no, si te lo hubiera mandado. Si comes puras papitas y chetos, te va a dar gastritis, mujer. Sí, Regina come muchas galletas, muchas papas, muchos chetos. Ya le dije que no, pero... Súper necia, pero lo que sí no me gustó de que me dijo ahorita que no comía más que una vez al día. Y sí le creo porque como se ha estado de que desvelando, se para tarde y pues nomás hace una comida. Diviértete y cuídate mucho, me cuentas esta chida la peli. Sí, a ver qué tal está. Ahí te digo al rato, Vladerich, ¿vale? Te miré en la pizzería, qué guapísima. Te miré, sí andaba, de hecho andaba, pero qué milagro, amiga, qué milagro que estás bien. ¿Tú me miraste, Luis Cano, en una pizzería? ¡Achis, achis, los mariachis! ¿Cuándo? Extrañaba ver tu stream, está cañón mi horario. Dice, Vlade, lo que yo quiero es ver qué onda contigo. Me pica la curiosidad, pero ayer se me apagó el cel ahí en el salón y ya no pude ver qué onda. Pero al ratito sí checo esa nota de voz y ya quiero ver de qué se trata. No tengo ni idea. Te veo al rato, bebé. Sí, Aurelito. Los veo al rato, ¿vale? Pasaré más seguido. Ya dijiste, Dieguito Fer, ¿eh? Ya dijiste. Muy preciosa, muchas gracias. Pues bueno, vais a ser Maldonado, bye a todos, nos vemos al ratito en la noche si les hago salas 100% real. De hecho, había un chico que quería regalar un pase élite, pero ya ni supe qué fue, no sé si se fue o se quedó o qué. Pero a ver si al rato vuelve y hacemos esa dinámica, ¿va? Igual voy a checar la dinámica de las nuevas skins. Lo bueno es que grabé un video ahorita, ya tengo 2-3 videitos para subir a Facebook. Y voy a intentar ese video, como que salió rápido, pero salió bien. Entonces voy a intentar subirlo rápido ya a Facebook para que quede.
y y ya dar los premios, ¿va? Rifar esas skins nuevas, pues sí están muy padres. Así que bueno, nos vemos, cuídense mucho, les mando un beso. Al ratito los miro en la noche, adiós.